Buenas noches a todos ustedes, bienvenido a este décimo webinar último de esta era que ya habíamos comentado para tratar un tema muy importante. En el cual van a participar gente de mucha calidad, de mucha clase, de mucha investigación en este webinar. El doctor Erwin Cap, que es ex presidente de la Sociedad de Cirugía de Cadera, nos hará el favor de hacer la presentación de nuestros distinguidos profesores, a los cuales por parte de este comité directivo de esta presidencia les agradece mucho su presencia, su tiempo para aportar gran información hacia nuestra comunidad médica. El doctor Erwin Cap. Le dejo el micrófono. Muchas gracias. Buenas noches y nos vemos en un momento más. Muchas gracias, Muchas gracias José Luis. Luis. Eh, agradezco eh, en tu gestión a la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera eh, dar paso a este importante evento en el cual cerramos el primer ciclo de nuestra sociedad en el intercambio académico eh, a nivel nacional e internacional. El día de hoy se tratará un tema muy importante que tiene un alcance inmejorable en cuanto al conocimiento de lo que es la cirugía de reemplazo en pacientes en una población muy específica, muy jóvenes. Estamos hablando tal vez no de un grupo etario, pero sí del paciente joven que tras un fracaso en una osteosíntesis, tras una necrosis vascular u otras eh, patologías agregadas, eh, estamos, nos enfrentamos ante un reto de lo que tenemos que hacer. Como entrada y sin mayor preámbulo, quiero y tengo el honor de presentar eh, como primer ponente a un maestro de todos nosotros, un, eh, al fundador de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, expresidente de la misma, que nos va a hablar de, de los aspectos éticos, hasta cuándo debemos esperar cuando la, la preservación ya no es una opción, el doctor eh, Felipe Gómez García. Maestro, muchas gracias por participar con nosotros. Eh, adelante, el auditorio es suyo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, voy a, voy a compartir pantalla. Quiero agradecer eh, primero el privilegio de haber estado con ustedes en diversos webinars del colegio, lo cual para mí es un enorme, enorme orgullo. Y una distinción que agradezco profundamente, José Luis, muchas gracias a todos ustedes por eh, el gran, yo sé el esfuerzo que han hecho para, para hacer que estos 10 webinars pues, nos sirvan de algo que estoy seguro es una semilla que florecerá en abundancia en el futuro, porque ya lo hemos discutido en sesiones de, de, de nuestros eh, comités eh, directivos eh, o asesores que hemos participado, que esto no se acaba aquí, esto está, está eh, iniciando y esto va a seguir floreciendo en la comunicación electrónica para poder difundir el conocimiento ortopédico. Bien, eh, voy a, a, a compartir mi pantalla. Eh, uh -huh. um, bien. Muy bien, eh, me, 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 me encargaron que respondiera una pregunta en medio de un marco. ¿Hasta cuándo esperar eh, una atrofecía total de cadera si la, la preservación no es opción? Y el marco es aspectos éticos. Para contestar esta pregunta quise abrir con una frase de Fernando Sabater, es, eh, un escritor prácticamente leído por toda Latinoamérica. La ética es la práctica de reflexionar sobre, sobre lo que vamos a hacer y los motivos por lo que vamos a hacerlo. Es decir, pues no debemos esperar. Con esto doy por terminada mi, mi conferencia en cuanto a aspectos éticos. Sin embargo, eh, tal vez sea la conferencia más corta que he, que he dado en mi vida. <laughs> eh, Vamos a reflexionar un ejercicio de reflexión sobre lo que vamos a hacer y los motivos por los cuales vamos a hacerlo. Eso va a versar mi, mi, mi charla. ¿Qué considerar en jóvenes? Hay muchísimos factores. Puse aquí solamente seis, eh, 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 pero evidentemente son muchísimos más. Destacan la pérdida ósea progresiva. ¿Cómo se remodela el hueso a largo plazo? La osteólisis, por supuesto, el número de recambios, una parte importantísima que se ha omitido, que es el estado de salud ósea de los que, de los que eh, 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 reciben un implante. Y otra cosa que está en la bola negra, que es la indisciplina de los jóvenes, que es un gran, gran, gran problema, y por eso lo tengo enmarcado en una bola negra. Todo aterriza en que busquemos que el implante dure lo más posible in situ en un paciente que lo requiere. La historia natural de una artroplastia total de cadera, ustedes lo pueden haber de este lado la pérdida ósea de este lado la edad. Empieza empieza en este caso de una luxación traumática eh, que evolucionó a una necrosis vascular antes de los 20 años. Se establece una atropacía total primaria más o menos alrededor de los 30, 40. Después se hace una primera revisión, ¿verdad? Donde ustedes pueden observar la eh, pérdida del de, 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 de contenido mineral. Una segunda revisión, donde se, ya se empiezan a utilizar otro tipo de implantes hasta terminar prácticamente en una revisión, en una tercera revisión, sustituyendo prácticamente todo el fémur. ¿Qué sigue? Pues no lo sabemos, pero esta es la historia natural de la, de la enfermedad. ¿Cuál es el común denominador de esta historia natural? La pérdida ósea progresiva y el remodelamiento óseo periprotético. Vamos a hablar un poquito, a hacer reflexiones acerca de la pérdida ósea progresiva. ¿Por qué pasa esta, este fenómeno? Y la segunda pregunta sería, ¿lo podremos evitar? Vamos a ver por qué pasa. La primera causa por todos conocida, es la ley de, la, la ley de Wolf, del de, de remodelamiento de óseo, donde él dice que los, me, los mecanostatos son la, el alma del remodelamiento óseo. Hay un estímulo mecánico en, 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 en compresión, en tensión, en desallamiento, en torsión, etcétera, que hace que el metabolismo del, del hueso se active, que se mantenga vivo y se mantenga siempre presente en, en, en el estado esquelético hasta que morimos. Bien, ¿qué pasa cuando, eh, por qué hay pérdida eh, ósea? Porque se eliminan los mecanostatos al romper, quitar la cabeza femoral y rompemos totalmente esta, esta, esta acción de los mecanostatos y es la primera causa que podemos decir por la cual se pierde masa ósea. La segunda causa es que al invadir el túnel medular, Destruimos la vascularidad endóstica. Dejamos el hueso a, mer a merced de la, vascular, la, de la vascularidad perióstica. De tal manera que le quitamos prácticamente la mitad de la vida de suplementos que pueden hacer que el metabolismo del hueso funcione correctamente. Destruimos, pues, la, la vascularidad endóstica. La tercera, la tercera circunstancia es que hay una, la causa. Es que hay una redistribución de cargas. Ustedes observen aquí un hueso con una, una distribución de cargas en, una fe, en un fémur normal y cómo después de implantarse algo se modifican completamente las estructuras de, de carga. Aquí vemos un posoperatorio donde el hueso está perfectamente conservado, pero a 10 años posoperatorio ven ustedes lo que pasa: cambios atróficos y cambios hipertróficos. O sea, la redistribución de cargas, aquí pues esto es shielding, pero ustedes van a ver que existen muchas otras causas del remodelamiento óseo periprotético. Y la cuarta causa importante, pues es el envejecimiento. De joven tenemos unos huesos bastante fuertes, bastante eh, robustos, que vamos perdiendo, ensanchando el endostio conforme vamos enveje, envejeciendo. Es decir, he mencionado cuatro causas fundamentales para explicar por qué pasa la pérdida progresiva de, de, de la masa ósea en el hueso. Eh, nosotros hicimos un modelo predictivo de masa ósea en mujeres en, 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 en el Instituto Mexicano de Seguro Social, donde estudiamos 627 pacientes completamente sanas, todas casi todas eran enfermeras, para observar cómo se comportaba nuestra masa ósea en población mexicana, en mujeres. Vean ustedes que encontramos que la ganancia de masa ósea se manifiesta hasta los 31-37 años. Después de esto, empezamos a perder irremediablemente masa ósea. Y esto, hagamos lo que hagamos, no se modifica jamás. Si nosotros decimos que eliminamos los mecanostatos, redistribuimos cargas, destruimos la vascular endástica y envejecemos, el resultado de esta adición es la pérdida ósea progresiva. Ustedes observan aquí una prótesis PCA estable con 27 años de posoperatorio, pero con severos cambios metabólicos y de remodelamiento óseo. Eh, ¿Lo podremos evitar? Sería la pregunta: si ¿sí podemos evitar este tipo de cosas. O bien. ¿De ¿Cuál de todos estos factores, entre otros, los más importantes desde mi personal punto de vista, podemos evitar? ¿Limitamos mecanostatos? ¿Podemos evitar que se eliminen los mecanostatos? ¿Podemos evitar que se distribuyan correctamente las cargas? ¿Podemos evitar la destrucción de la vascularidad endóstica? ¿O podemos eh, 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 el envejecimiento? Realmente no podemos actuar en los que están tachados. El único que medio podemos es en la redistribución de cargas. La opción actual para recibir mejor las cargas de los vástagos cortos son los vástagos cortos. Como ustedes están observando, hay una enorme cantidad de ellos. Los principales objetivos son conservar hueso, es decir, las reservas y la pérdida de la micro, microarquitectura, pero además disminuir los cambios no deseados en el remodelamiento óseo. Ustedes van a observar en el transcurso de mi, mi disertación que hay cambios que consideramos positivos, pero hay cambios que consideramos negativos. Y no solamente estamos hablando de hipertrofia y atrofia, sino que existen muchos otros que vamos a, a, a tratar de, de compartir con ustedes. ¿Qué aducen los vástagos cortos? Que se preservan las reservas de tejido óseo al ser menos invasivos. Que disminuyen el stress shielding. Que facilitan los ajustes entre el fémur proximal y distal y son muy útiles en deformidades proximales. Con algunos diseños se elimina la dificultad de adaptar, de adaptar radios de curvatura, se facilitan los procedimientos quirúrgicos de revisión, son ideales para los abordajes anteriores. Menor pérdida de sangre intraoperatoria es otra cosa que se aduce, se disminuye el tiempo de rehabilitación, se requiere menor instrumentación y hay menos costos de inventarios. Por supuesto, podemos extender la lista a lo que los justifican y lo que se dice, aducen, en favor de los vástagos cortos. Pero, la siguiente pregunta, ¿debemos poner a todos los vástagos cortos en una sola bolsa? Preocupados por este asunto, nosotros nos dedicamos a hacer una propuesta para el estudio de vástagos cortos no cementados de cadera eh, 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 y está, esto está publicado en la acta Ortopédica Mexicana eh, eh, está en inglés y de ese estudio identificamos 42 diferentes diseños fabricados por 16 empresas que pueden agruparse en siete tipos y 16 familias Vean el número de modelos que existen, según el tipo y la familia. Algunos son modulares o monobloc. Conservan o no el cuello femoral, que es la gran diferencia entre los vástagos cortos, los que conservan y los que no conservan cuello femoral. Pueden tener o no collarín, y han sido, algunos de esos ya han sido retirados del mercado. Aquí les pongo un ejemplo, un simple ejemplo, de algo que... Eh, 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 es eh, ejemplifica a los vástagos cortos tipo C, que son los metafisiarios C2D5YAR y perfil en C. Aquí tenemos esta familia donde ustedes pueden observar, se parecen muchísimo unos con otros, pero los materiales, el recubrimiento, los redes de curvatura, los ensanchamientos, los diseños secundarios son completamente diferentes, aunque se parezcan aparentemente y que pensamos puedan funcionar muy bien. Un problema que tenemos es identificar las evoluciones. Tenemos una gran cantidad de herramientas, sin embargo, ha ocurrido eh, recientemente, bueno, ya no tiene recientemente, tiene algunos años, unos 10, 10, 12 años, que eh, eh, organiza, eh, apareció una organización que se llama ODEP, que es Orthopedic Data Evaluation Panel. Este, estos, estas, esta organización se dedica y trata de incluir el estudio de los vástagos. Y este estudio de los vástagos lo hace con intervención ya no solamente de los registros, ya no solamente de los, de la, de, de los estudios, sino que las empresas están actuando directamente para poder explorar de qué manera pueden hacer las, las cosas. Aquí puse arriba un poco la nomenclatura, que es muy complicada, pero hace que cada vástago sea, no, eh, no, no, puede, no pueda confundirse. Esta es una propuesta que hicimos. En, este, en, en esta presentación, en este artículo. Sin embargo, las ventajas que aducen los vástagos cortos solamente son válidas si pueden demostrar que son superiores a los vástagos estándar en cuanto a sus resultados clínicos y en cuanto a su supervivencia. También preocupados por esto, hay muchos estudios. Sin embargo, nosotros hicimos un metaanálisis de resultados clínicos de vástagos cortos como estándar. Y tuve la oportunidad de trabajar con un equipo de queridísimos amigos en España y en Colombia para generar este, 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 este estudio. Estas son las palabras clave de la búsqueda, no voy a detener en explicárselas. Ustedes, los que conocen un poquito la estructura de metaanálisis, lo podrán entender perfectamente bien. Bien, encontramos 30.818 estudios, de los cuales 28.833 los mandamos a la basura porque tenían, no se ajustaban a los criterios de inclusión. De tal manera que revisamos 1.487 estudios. De estos 1.487, solo 12 contaban con un grupo control aleatorizado y tenían la posibilidad de efectuar un metaanálisis con nivel 2 de evidencia, que es la meta que persiguíamos. Solamente 2 de 30.000, impresionante. Ahora, esos son los. Eh, 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 aquí están en, enumerados los 12 estudios, pero no voy a detenerme a analizar a profundidad la tabla, pero sí quiero, en la variable de edad, vean ustedes que los rangos de los pacientes que se, que se, que se, que se, que se estudiaron aquí, pues son no muy, muy jóvenes, afortunadamente, pero sí los rangos de edad que nos permitan hacer seguimientos a largo plazo. Otro aspecto que también encontramos que vale la pena. Mencionar y resaltar es el tiempo de seguimiento. O sea, ¿en ustedes que la mayoría tiene menos de 24 meses de seguimiento y solamente tres estudios tienen seguimiento razonablemente largos. Y todos sabemos con mucha perfección de que un implante no puede ser evaluado correctamente antes de que hayan ocurrido 10 años. También quiero mencionarles de este estudio que otra de las variables que se revisó fue la densidad mineral ósea. O sea, ustedes que solamente cuatro estudios, de los dos se reportaban eh, de, estudios densitométricos para evaluar la densidad mineral ósea. Y pueden ustedes observar que en todos, en todos, absolutamente en todos, hubo pérdida de contenido mineral, aunque hay publicaciones que dice que los ganan. La realidad es que en esos estudios solamente eso pasó. Bueno, voy a resumir los resultados clínicos ahora del estudio. En cuanto a resultados funcionales, con la, con la eh, evaluación de Harris y Womack, encontramos que no hubo diferencia significativa entre vástagos cortos y estándar. En cuanto al dolor de muslo, ustedes pueden observarlo en esta gráfica, observamos que hay una diferencia significativa a favor de los cortos, es decir, los cortos producen menos dolor de muslo. En cuanto a la densidad mineral ósea, ustedes observen también la gráfica, no hubo diferencia significativa entre cortos y estándar. En offset, no hay diferencia significativa entre cortos y estándar. En cuanto a la posibilidad de hundirse, hay una diferencia significativa a favor de los cortos. Es decir, los cortos se hunden menos, pero hay que tener claro. Que los, los cortos, todos que, los que se incluyeron en estos estudios, todos eran con conservación de cuello. Los que no tienen conservación de cuello, no tenemos noticia de, un, de estudios eh, eh, que puedan saber, que nos puedan hacer saber qué tanto se hunden, sobre todo los, 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 los vástagos que están eh, recortados de los estándares. Entonces, yo me supongo que va ser una, una tasa más o menos parecida. eso Efraín tiene muchísima experiencia en esto nos podría tal vez ayudar un poquito. Y en cuanto a la dismetría, planificación preparatoria, no hubo diferencia significativa entre cortos y estándar. La estrella en preservación ósea y sin remodelamiento significativo, indudablemente que debe enfocarse hacia y debe iluminarse los, los vástagos con resurfacing, que pudo haber sido una solución. Sin embargo, los problemas que ocasiona el metal-metal por sus reacciones adversas son, han obligado a que muchísimos sean retirados del mercado. Vean ustedes, la abrasión metálica es de 7 a 20 veces más alta que, el metal, que, las que la interfase metal-polietileno. La, 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 metal la concentración sérica de cromo y cobalto es arriba de 100 veces más alta en pacientes con fallo renal. De tal manera que esto limita mucho la indicación en algunos grupos de pacientes. El problema de estos vástagos, estos, de estos sistemas, es que hay muchos modelos y marcas con diferentes resultados. Algunos de estos ya han sido retirados del mercado. Los, los sobrevivientes, porque hay sobrevivientes, el buen posicionamiento para hacerse la llave de que funcionen bien. Hasta hoy, pues, en cuanto a esto, esta limitante que se podía pensar que tenía una ventaja contra los vástagos estándar. Pues no hay razones para usarlos, pero tampoco para no usarlos. Sin embargo, debemos esperar resultados a largo plazo. No hay resultados a largo plazo comparativas, y muchísimo menos por familias. No podemos amontonar en una sola bolsa vástagos cortos cuando analizamos resultados a largo plazo. Precisamente fue el propósito de establecer esta nomenclatura y esta clasificación, muy complicada, es cierto, pero que nos ayudarán un poco a entender el comportamiento a largo plazo de los implantes. ¿Y cuál de los siete tipos y dieciséis familias de estos implantes funciona mejor? Todavía no lo sabemos. Ahora, vamos a enfocar un poquito al remodelamiento óseo periprotético. Ven ustedes esta, esta radiografía de un paciente mío que operé hace 26 años, ahora ya son 27, donde tiene una prótesis isoelástica. Es impresionante la conservación de hueso. Una, una de las cosas que llama la atención, es decir, bueno, ¿por qué algunos pacientes con unas prótesis que no son ideales, y esto es el ejemplo, el prototipo de algo que de ninguna manera es ideal, funcionan también a largo plazo? Esa es fue una pregunta que siempre me he hecho. Y encontré parcialmente respuestas. Hay múltiples factores que afectan al remodelamiento durante la permanencia in situ del implante. Y en consecuencia, pues nos pusimos a estudiarla. El, 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 eh, el a largo plazo, el, el funcionamiento a largo plazo depende, pues, principalmente de dos factores: la salud ósea donde se implanta y el tipo de implante y la mano de obra. Los implantes, vamos a analizarlos bien: la mano de obra es difícil de analizar, pero evidentemente el cirujano que hace esto debe saber qué es lo que está haciendo, pero además, hacerlo bien. Factor muy importante. ¿Qué pasa con, en relación a la salud ósea? Conocemos que hay cuatro grupos generales de enfermedades que afectan el remodelamiento. Esta, eh, donde el, el, la actividad osteoclástica y osteoblástica, eh, esta, la osteoclástica le gana a la osteoblástica y es el típico de la osteoporosis posmenopáusica. En las enfermedades del bajo remodelamiento, donde los osteoclastos y osteoblastos están sin mente de observadores, no, no hacen absolutamente nada. El ejemplo de esto es la atrofia de Sudeck. Las enfermedades obstructivas del remodelamiento, donde hay una cerca alrededor del hueso, donde no permite que los osteoblastos y los osteoclastos se acerquen al hueso. Y el ejemplo típico de esto es la osteomalacia. O las enfermedades carenciales y comorbilidades, que, que donde se tiene que cargar una serie de elementos que van a llevar dificultades para que los clastos vayan y los blastos vayan al hueso. El ejemplo típico de esto es el hiperparatidismo secundario. Y así puedo poner hacia abajo no menos de 30 características desminalizantes de enfermedades que pueden estar presentes en un paciente al cual sometemos una atroplastía total de cadera y sobre todo que tenga que ganarlo a largo plazo. Ahora, con relación al tipo de implante, esta, frase de, esta, esta, esta reflexión de Ripamondi me, me, me encanta. Las características de las geometrías y de las superficies de los implantes influyen en las respuestas biológicas, ya que regulan a los agentes locales o sistémicos para cambiar la forma y estructura celular modificando su expresión fenotípica y su estado de maduración, de, de maduración o de deterioro. Aquí nos explica en esta, en esta reflexión prácticamente la filosofía del remodelamiento óseo y de lo que estamos haciendo al colocar un implante en un enfermo. Estos cambios por, eh, por, eh, por remodelamiento suceden de una manera generalizada en todos los implantes estándar, pero también Existen en vástagos cortos. Para poder estudiar esto, eh, que es para poder intentar con, eh, contestar las dudas que tenemos en nuestro grupo, hicimos una clasificación del ajuste y llenado de los implantes. La razón es la siguiente: el ajuste y el llenado entre el implante y el hueso influye significativamente en el tipo de remodelamiento óseo. Este tipo de remodelamiento óseo, donde el ajuste y llenado este tipo, encontramos seis tipos. Este es el, este vean ustedes, el ajuste y llenado de este vástago, que de ninguna manera puede ser comparable que, con este otro tipo, donde hay un ajuste perfecto abajo, pero hay una insuficiencia arriba. O bien este otro tipo donde nada llena. Es decir, evidentemente que las respuestas en distribución de cargas y remodelamiento óseo de, pueden ser influenciados por esto. Bien, entonces, tomando en cuenta esto, voy a ser muy rápido porque esto es, ha sido un trabajo de 20 años, entonces ustedes podrán imaginar que no puedo explicar un trabajo de 20 años en unos cuantos minutos, sin embargo voy a intentar hacerlo. Estudiamos y tenemos, estamos en el proceso de publicar estos cambios en el remodelamiento óseo a más de 10 años, con los vástagos SLA, que son los que obsesivamente he seguido, a lo mejor porque es... Una de mis hijas, SLA. Estudiamos a 65 pacientes, 21 de ellos eran bilaterales, en, en, en general fueron 86 caderas. Una circunstancia importantísima es que todos eran estables y asintomáticos. No incluimos absolutamente ninguno que tuviese un síntoma. Eso fue un, un criterio estricto de inclusión para este estudio. Y además encontramos que, aunque existen diversa, diversas causas etiológicas por las cuales colocamos el vástago, el 70% tenía osteoartritis, lo cual es una cierta ventaja porque nos permite purificar los resultados del estudio en cuanto a la etiología y los cambios que pueden ocasionar las diferentes patologías. ¿Cuáles son los resultados globales de este estudio? Primero, la conducta universal en vástagos estables. Es la pérdida ósea. Ocurre principalmente en las zonas de Gruen 1, 7, 8 y 14, es decir, en la metáfisis proximal. Con frecuencia también encontramos cambios hipertróficos, una combinación de atrofia e hipertrofia. Y hemos muchísimo seguido con estudios encitrométricos que tengo la fortuna de contar en mi propio consultorio, y eso facilita, ha facilitado el estudio de, de estas características de eh, pérdida o ganancia de masa ósea. La pérdida, una cosa interesantísima, es que la pérdida de la masa ósea es radiográficamente evidente después de un año. Antes de un año no se observa ningún cambio radiográfico. Y es además muy heterogénea. O sea, en ustedes, esa tiene 14 años en la proyección AP y la lateral donde vemos en verde las hipertrofias y en rojo las atrofias. En verde aquí, por ejemplo, tenemos puntos de soldadura combinados con una corticalización, eh, osteoporización de, de la parte lateral de, 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 de la diáfisis, con una hipertrofia y una atrofia importantísima con otros cambios. Vuelvo a insistir, ella, esta paciente no le duele absolutamente nada y funciona perfectamente bien. Sin embargo, existen esos cambios. Los cambios en el remodelamiento óseo aparecen después de seis o siete años. Es una cosa muy interesante. Por eso no debemos darle valor a ningún estudio que hable de remodelamiento óseo antes de seis o siete años, porque he tenido la oportunidad de seguir casi mil vástagos SLA y estos cambios se presentan universalmente en todos, pero nunca antes de seis o siete años. Vean ustedes aquí algunos ejemplos. Atrofia acá, es el posoperatorio, observen acá, vean, vean qué es lo que pasa. Aquí tenemos otro de 10 años y vean qué es lo que pasa. Aquí tenemos otro, vean ustedes los puntos de soldadura y las dobles líneas de hipertrofia en, la, en, los, en el tercio distal del vástago, que no es inestabilidad. No es sorprendentemente, se ha catalogado con que estas reacciones periprotéticas se deben a estabilidad. Pues yo pensaba lo mismo, sin embargo, después de revisar estos casos que lo tienen y no tienen síntomas, evidentemente que no, es, no son vástagos inestables. Hay, hay explicaciones, si hay tiempo lo podría decir. Aquí tenemos otro ejemplo. Las causas de pérdida y remodelamiento óseo son múltiples pero debemos estudiarlas más porque pueden influir en nuestras conductas preventivas y modificar nuestros criterios de prescripción y sobre todo para los diseñadores el diseño de los implantes. En cualquier situación ética la cosa que menos que eres hacer es probablemente la acción correcta. De Jerry Pournelle, norteamericano, escritor, escribió mucha ciencia ficción, ensayista, filósofo maravillosa en cualquier situación ética, la cosa que menos quieres hacer es probablemente la acción correcta. Muchísimas gracias por su atención. Dejo la pantalla y para el próximo ponente. Muchísimas gracias, eh, estimado maestro, doctor Felipe. Creo que estos conceptos han sido muy puntuales en, para poder entender la remodelación ósea, a, aterrizando esto obviamente también en ciertos grupos etarios. Eh, ya se han formulado unas preguntas eh, muy interesantes que vamos a hacer al final al respecto de todo eh, este estudio que usted el doctor Mariano Fernández le dio un seguimiento, ha servido como referencia importante sobre todo en las ponencias en donde se habla del vástago corto y la, la utilidad al día de hoy, damos paso al siguiente ponente en lo personal tengo eh, la gran satisfacción de una amistad personal el gran amigo de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera, el doctor Rogelio Reinande de la República Oriental del Uruguay. Estimado Rogelio, como siempre, muchas gracias por tu participación, tu colaboración siempre desinteresada y todo el tiempo que te hablamos estás acompañándonos. El doctor Rogelio Rey nos va a hablar acerca de la, de la cementación, que en tiempos actuales, escuchamos cementación y también... Eh, tenemos diferentes conceptos. Sin embargo, en varios foros se ha hablado de esto. Y en esta ocasión, Rogelio nos va a hablar, en este caso, de cementar en prótesis en pacientes muy jóvenes. Adelante, Rogelio, y muchas gracias nuevamente por tu participación. Está silenciado tu micrófono, Rogelio. Ahora sí. ahora sí. Ahora se escucha. Ahora sí. Bueno, muchas gracias, ahora, Erwin. Bien. Muchas gracias a la sociedad mexicana por eh, invitarme nuevamente a estar con ustedes. Es un placer para mí. Gracias, José Luis, que está por ahí también. Eh, y bueno, vamos a hablar de algo que yo creo que se fue de moda y ahora vuelve a estar en, el, en, el, en, el, en, el, en la moda eh, nuevamente. Cuando eh, Erwin me invitó a, a, a dar esta charla, dije: voy a tomar un paciente que me llegó hace unos meses y que me lo enviaron para que yo lo resolviera y tratar de, de usar la evidencia y la experiencia nuestra para ver qué le haría a esta paciente, que es una muchacha de 33 años y que tenía esta congénita bilateral. Lo primero es definir qué es paciente joven y los registros dicen que el joven es el menor de 55 y el paciente muy joven podríamos definirlo como el menor de 30 o 35 años y para eso vamos a usar la evidencia, el tiempo quirúrgico no importa, no vamos a usar lo más moderno. Sí vamos a tener en cuenta la complejidad de la revisión y nos vamos a preguntar permanentemente si hay que experimentar justamente en los pacientes más jóvenes. Yo creo que lo mejor acá no es hacer lo que cada uno de nosotros diga, sino que uno tiene que hacer lo que hace bien siempre. Algunos datos de, de lo que es la población general. Esta, este trabajo publicado el año pasado dice que la data no es suficiente actualmente para decir más que eh, las prótesis no van a durar más de... 15 o 20 años en la tres cuarta parte de los pacientes, y solo la mitad de los pacientes van a tener su prótesis a los 25 años. Esta es la paradoja de las no cementadas publicada por el grupo de, de los suecos, donde no hay justificación clara de por qué las no cementadas crecen tanto en todas partes del mundo cuando los resultados no son tan favorables. Esta es una revisión y un meta-análisis del 2013 eh, sobre cementar o no cementar y dice que la fijación cementada es igual... Si superior a la no cementada y con mejores resultados a corto plazo, pero los resultados no pueden ser concluyentes. Este otro metaanálisis hecho cuatro años después, hace poquito, dice que con limitaciones parece que la fijación cementada fue superior a otros tipos de fijación en términos de supervivencia del implante. O sea que podríamos decir que estamos empatados. Este trabajo de, de, del registro americano sobre las artroplastias que tenían eh, registradas en el 2019. Las fracturas periprotésicas generaron, generaron un 6% de revisión temprana y casi era tres veces más frecuente en tallos no cementados. Pero uno dice, bueno, las no cementadas tienen fractura periprotésica precoz y después que está fija no se rompe más. Sin embargo, no es así, la clínica Mayo mostró sobre 30.000 artroplastias de cadera, que la fractura periprotésica, como se ve ahí en, en, la, en la gráfica, es 14 veces más frecuente en la evolución en los años en tallos no cementados con relación a los tallos cementados. Y este es el registro de, de implantes que les decía Felipe hace un rato, donde evalúan los, los diferentes implantes de acuerdo a los años de supervivencia, a la cantidad de cirujanos y de centros que lo usan, y el máximo es 13A, y ese 13A. Que es el máximo en el, en el ranking, eh, lo ocupan varios implantes cementados con la cantidad de cirujanos y centros eh, alta y menos de 6% de revisión a 13 años. Un ejemplo de trabajo en población general, eh, y es este trabajo de Exeter que muestra que la supervivencia de este implante es de 93% a 33 años. Cuando uno ve este trabajo, dice: debemos experimentar justamente con los pacientes más jóvenes. Probablemente no, pero vamos a pensar qué pasa con los pacientes menores de 55 años. Los menores de 55 años, todos los registros, ahí tenemos el sueco, el danés, el australiano y el, y el del Reino Unido, muestra que a los pacientes menores de 55 les va peor que a los mayores. Y este es el trabajo hecho en Uruguay con todos los pacientes operados en el 97 y 98, donde ahí vemos la gráfica de mortalidad en rojo y supervivencia en azul. Y la supervivencia para esas 2.400 cadera a 15 años fue más del 95%. Sin embargo, si lo separamos por grupos etarios, la supervivencia cambia. Y como vemos en los menores de 50 años, que eran 133 pacientes, la supervivencia fue solo del 82%. Del 82%. O sea que en la supervivencia de los jóvenes es peor que en los pacientes mayores. Esta es la misma prótesis, Exeter, pero en pacientes menores de 50 años. Y como vemos aquí, hay 130 pacientes con un seguimiento a 22 años, con 75% de supervivencia, pero con un polietileno convencional y el tallo sobrevivió 96% a, ese, a esos 22 años. otro importante es que cuando uno evalúa pacientes menores de 55 años, no encuentra trabajos con alta evidencia científica, como bien mostraba eh, Felipe hoy también. Y hay dos trabajos que sí se los quiere mostrar. Este es el primero, que los dos trabajos son del mismo autor, que es de jung Hu Kim, eh, de Corea, que... En este caso, le hacía a los pacientes que tenían patología bilateral, de un lado le ponía un tallo cementado y del otro lado le ponía un tallo no cementado con el mismo acetábulo. Eh, eran 170 pacientes, por lo tanto, 342 caderas. Era el mismo paciente, sus dos caderas. El seguimiento fue de 26 años y, como vemos, los resultados son excelentes y sin diferencia significativa en ambos tallos, o sea que la supervivencia es igual y el desgaste y la osteolisis es el gran desafío. El segundo trabajo que hizo este autor fue poner, cambiar la superficie de fricción. A una le ponía cerámica cerámica y a la otra le ponía cerámica poli en el mismo enfermo. Eran 133 pacientes en 266 caderas. La supervivencia fue exactamente igual y sin diferencia significativa a 18 años entre una, una superficie y la otra. Lo que sí había que era la cerámica cerámica. Tenía un squeak inaudible en el 3% y él decía que... Si los resultados son iguales, deberíamos usarlo más barato. Este es el registro nórdico sobre 30.000 implantes en pacientes menores de 55 años y vemos que la revisión por cualquier causa es igual para cementadas y para no cementadas en el largo, pero es muy claro que las no cementadas tienen menos riesgo de revisión por aflojamiento y más riesgo de luxación y fractura periprotecia. El registro australiano, que yo diría que hoy es el más usado como referencia, además del nórdico, eh, eh, tiene resultados publicados a 17 años, es un lugar donde se hacen mucho más no cementadas que cementadas y el registro muestra claramente que la fijación no cementada tiene mayor riesgo de revisión en todas las edades, excepto en menores de 55 años, donde son iguales para cementadas y no cementadas, excepto al principio que parece un, pa un poco mayor para, los, para las prótesis no cementadas. Este mismo registro australiano... También eh, hace una evaluación de cuál es la mejor superficie de fricción. No hay duda que en la gráfica esa, esa raya que está por arriba es la metal-metal. Las otras se acercan mucho, pero en la evaluación de las dos superficies más usadas, que son cerámica, politileno y metal politileno, la revisión de cerámica politileno y metal politileno es exactamente igual y lo que sí cambia son los costos, que la cerámica es bastante más cara. Nos vamos un poquito más adelante y pensamos qué pasa con los pacientes muy jóvenes, que son los que vamos a tratar, los, los menores de 30 a 35 años, y en estos los resultados son aún peores. Esto es una serie, hay una serie de pacientes que nosotros evaluamos, de los pacientes operados antes del año 90, y la revisión del tallo era, muy, era, era casi excepcional por encima de los 5 años, y esa serie la seguimos como hasta los 20 años. Eh, no tengo acá el trabajo, pero tenía algunos de los pacientes. Por ejemplo, este paciente que tenía a los 18, se ve el acetábulo flojo, pero ahí lo tenemos a los 24, que mantenía el mismo acetábulo, y ya abajo a los 26, donde se revisó solamente el acetábulo con injerto compactado y el tallo es el mismo que tiene desde el principio un paciente que tiene 51 años. Acá hay cuatro pacientes más de la serie, uno con 18 años, el otro con 41 años de operado con un cotilo que está alto, ya ahí flojo para revisar. Y abajo, dos pacientes con más de 15 años de, 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 de sus implantes, algunos con, incluso con defectos de colocación, pero con excelente resultado a largo plazo. Este también es un trabajo de los tallos pulidos en pacientes muy jóvenes. Y como vemos en esta, en esta serie, la supervivencia a 14 años por aflojamiento fue de 100%, o sea que no había ningún tallo revisado pero cuando tenían que revisar alguno por, por necesidad de revisión del acetábulo o por algún otro motivo, la ventaja de hacer una revisión fácil haciendo el, la revisión de cemento, cemento sobre cemento eh, aplica para, para asegurar de que la revisión en estos pacientes muchas veces es más fácil que con otros tipos de implantes. ¿Qué pasa con los registros? Este es el registro francés eh, multicéntrico sobre no, más de 900 artroplastias, esto fue publicado ya hace más de 10 años, 900 pacientes menores de 30 años y como vemos la supervivencia global es mediocre. O sea, solo el 75% estaban con su prótesis a los 10 años y la mitad ya estaban revisados a los 15 años. Y esto era peor si eran secuelas traumáticas o infecciosas. O sea que la mitad de los pacientes, si uno los opera antes de los 30 años, van a estar recambiados o revisados antes de los 15 años. Este es el registro eh, del Reino Unido sobre 700, más de 700 artroplastias menores de 20 años. Eh, y es muy claro que la supervivencia acá es un poquito mejor, 96% a 5 años, pero 5 años en un menor de 20 años no es nada, y eso hay que tenerlo en cuenta. Pero el resultado mejoraba eh, cuando usaban cerámica, polio, cerámica, cerámica, pero fundamentalmente cuando el cirujano que lo operaba era un cirujano con experiencia. Y a toda costa se debe evitar el metal-metal. Este es el registro danés sobre 156 caderas en pacientes menores de 30 años y muestra que la supervivencia a 5 años es solamente del 90% y estamos hablando de pacientes de 30 años. Este es el registro noruego, sobre 130, 130 caderas operadas en pacientes menores de 20 años y como ven, solo el 70% mantenían su cadera a los 10 años. O sea que de cada 3, uno ya estaba operado antes de los 10 años siendo pacientes súper jóvenes. Pero uno dice, bueno... Lo operamos, le hacemos una revisión, implantes nuevos y les va bien. Y solo traje un trabajo para que vean, y es este trabajo que es un registro multicéntrico de Francia sobre 77 revisiones en pacientes menores de 30 años, donde la incidencia de complicaciones era extremadamente alta y la supervivencia de los pacientes muy joven era solo del 36% a 10 años. O sea, primero 50% a 15 años, después 30% a 10 años y después cómo quedará el hueso y el paciente, de acuerdo a como dijo Felipe. Creo que no hay ningún, no hay ningún trabajo. Que hable de los pacientes que no evolucionan bien, además. Yo creo que cuando uno piensa en un paciente joven, debe actuar con, pre, con precaución y pensar mucho antes de indicarle un reemplazo a un paciente joven. Hay que ver bien cuáles son las expectativas antes de indicarlo. Y yo le digo siempre, y se lo digo a los residentes, y se lo digo a los pacientes también, que hay que tratar de curarles la cabeza antes de operarle la cadera. Y si además de eso, uno le agrega eh, el costo-efectividad que tienen los implantes, este es un trabajo hecho el año pasado sobre el registro eh, del Reino Unido y el registro sueco, utilizando el índice de Markov, que es un índice utilizado en la Administración de Salud sobre las revisiones y cuándo se muere. Eh, es un índice complicado, pero, pero que es útil para, para evaluar costo-efectividad. Eh, el resultado es que las prótesis cementadas metal poli con cabeza pequeña fueron las más costo-efectivas en adultos mayores. La cementada cerámica poli podría ser mejor, pero no es concluyente en los más jóvenes y ningún implante no cementado, híbrida o híbrida inversa son costo efectivas en ningún grupo etario. Si a todo esto que les dijimos le agregamos esto, que es un trabajo que hicimos, lo, lo terminamos el año pasado y ahora está en revisión y capaz que alguien de los que está escuchando está, lo tiene en revisión. Eh, sobre la, todas las prótesis operadas por artrosis en el 2014 y evaluadas eh, en cuanto a incidencia de luxación con cabeza monobloc en Uruguay, la incidencia de luxación era 1.4% a los tres años y si el cirujano tenía más de 50 cirugías por año, la incidencia de luxación es 0.8%, o sea que es menos del 1% y si el, paciente, si el cirujano usaba una cabeza modular, cabeza 28, la incidencia era realmente muy, muy baja con diferencia significativa. Eh, no tengo dudas que mi preferencia en los pacientes muy jóvenes, de acuerdo a evidencia, costo-eficiencia, versatilidad, no dolor en el muslo y facilidad de revisión, es un tallo cónico pulido con cabeza 28, metal, con un acetábulo que puede ser cementado o no cementado. Y puse en amarillo modular porque nosotros estamos muy acostumbrados a usar eh, prótesis monobloque y a pesar de que la modularidad es un buen elemento para el cirujano eh, ha demostrado que en los últimos tiempos ha generado algunos problemas para los pacientes y el, el polietileno eh, eh, altamente de altamente entrecruzado sin duda que es mejor y lo ha demostrado pero si tengo que usar una cabeza 22 por algún motivo o un, o un acetábulo chiquito no tengo problema en usar una, un, un polietileno convencional de hecho Prefiero un polietileno convencional conocido y no un polietileno altamente utilizado de una empresa donde no conozca los resultados. Eh, perdón el ruido. Eh, Erwin me pidió hoy de mañana que, que, que hablara de, de, la, de, la, de la cementación. Nosotros usamos mucho cementación con jeringa. Eh, no usamos esta Yo no uso habitualmente esta cementación, excepto en muy jóvenes. O este paciente que tenía que colocarle un tallo largo, le había hecho una osteotomía un año antes, no hace mucho que lo operé, tiene 32 años usamos el tapón distal, usamos la jeringa. no nos olvidamos del dedo nunca. creo que el dedo, el dedo, el dedo pulgar eh, para alguien que hace cementación, eh, creo que es su herramienta más importante y, y debe presurizar, debe mantener presurizar. Eh, y a todos los que nos, nos, nos criamos dentro de la cementación, eh, nos enseñaron que, que esa base de la primera falange del dedo pulgar eh, es sumamente importante para, para presurizar el, el cemento. Trato de no poner el tallo eh, con el cemento muy flojo, pero es difícil hablar de tiempos porque todas las salas de operaciones eh, tienen tiempos de duración diferentes y todos los cementos tienen tiempos de duración eh, diferentes en, en lo que es la, 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 el fraguado del cemento. Pero me gusta que, que el tallo entre con el cemento con el cemento sin que esté eh, muy blando y este es el resultado en realidad superpuse la, la placa para que la vieran tienen tienen una cadera en ABD porque tenía la prótesis en la cadera en ABD por la por la fractura pero tiene un buen resultado y ahí tienen ven la, en amarillo donde estaba el bulón del DHS y el tapón distal de, de, de cemento les prometo para menos de un año este trabajo que lo estamos haciendo y que está ahora en, en el Comité de Ética sobre la supervivencia y la mortalidad de todos los pacientes jóvenes operados entre el 2013 y el 2014 en Uruguay. Son más de 1.900 eh, y esto lo, lo estamos ahora haciéndolo con el registro y seguramente a, a, en unos cuantos meses se los vamos a poder entregar. Como consideración final, diría que la supervivencia de no cementadas y cementadas es similar que las cementadas son más costo efectiva y tienen menos fracturas periprotésicas, que el cemento es un muy buen amigo del cirujano que lo necesita eh, y que por lo tanto hay que aprender, hay que saber usarlo y hay que enseñar a usarlo. Si uno se pregunta al final, ¿tenemos que cementar caderas en pacientes muy jóvenes? Sí. Hoy yo diría que osteop osteopenia DOR-B y DOR-C, podríamos decirle entre signos de interrogación, a pesar de que Efraín viene después y me va a pegar, podríamos decir que, que es, una, es Casi de elección, y en la, en la dor A, yo diría que todas funcionan bien si se hacen bien. Siempre que necesite el cemento, úselo, pero úselo bien. Otra cosa, no experimenten en pacientes jóvenes. Es frecuente que al paciente joven uno quiera poner la última prótesis, el último implante, la más cortita, la más. Eh, no experimente. Lo más importante cuando uno opera un paciente no es el implante, es el cirujano y la cirugía. Y para terminar, esta paciente, que tiene 33 años, que fue con la que iniciamos el, 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 para saber qué le íbamos a hacer, creo que teníamos decidido qué le íbamos a hacer, hasta que eh, la paciente eh, viene a caminar, camina así, tiene una vida normal, casi no tiene dolor, eh, tiene esta función, eh, y por lo tanto le dije que trate de que no la vea ni Efraín ni Felipe, porque ni ellos ni yo le vamos a hacer una prótesis por ahora. Muchas gracias. Muchas gracias, Rogelio. Muy interesante tu disertación. Realmente es eh, muy importante tomar en cuenta el concepto de cementar y no cementar en pacientes muy jóvenes. Y hemos estado anotando acá una serie de preguntas que se van a formular eh, tanto al final para que sea una participación activa de todos los ponentes. Bien, a continuación también es un gusto presentar a un buen amigo, un amigo mío. Tengo también el, el gusto de estar entre su selecto grupo de amigos del doctor Efraín Díaz Borjón, que también siempre responde al llamado de nosotros para eh, exponer todas estas series de casos y conocimientos que tiene tanto en el Instituto, el Instituto Nacional de Ciencias Salvador Subirán como en su práctica eh, privada. Eh, te aseguro, mi estimado Rogel, que no te va a golpear, pero bien. Efraín, muchas gracias por tu participación. El doctor Efraín Díaz-Borjón nos va a hablar acerca de el paciente joven eh, reumático. Eh, de hecho, ya se hicieron una serie de preguntas que también le vamos a dirigir. Y la prótesis eh, no cementada. Muchas gracias de nuevo, Efra. Eh, quedas con el auditorio y adelante. Gracias a ti, Erwin. Gracias a José Luis por la invitación y como siempre a la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera. Es para mí, además de un gusto, un enorme honor y un privilegio compartir el panel con personalidades como Rogelio y, y como Felipe eh, increíble muchas gracias de verdad a ustedes por la invitación y creo que me pediste hablar sobre el paciente reumatoides porque precisamente en el instituto donde tengo el privilegio de elaborar tenemos un importante número de pacientes precisamente con esta enfermedad y otras autoinmunes que los hacen una población realmente muy peculiar el paciente reumatoideo tiene una afección de la articulación de la cadera entre el 15 y el 30% de las veces. Eso quiere decir que es la articulación eh, mayor eh, que con mayor frecuencia se altera. Y por mucho tiempo, el reemplazo cementado en este tipo de pacientes eh, reumatoides y con algún tipo de autoinmunidad son precisamente el estándar de oro. Y esto ha ido cambiando, al menos en nuestras manos, y voy a tratar de simplificarlo. Y como ya lo mencioné también, Erwin, eh, el instituto tiene más del 80% de los reemplazos que hacemos de cadera son precisamente en pacientes reumatoideos, eh, incluidos los lúpicos, los espondilíticos, reumatoides juveniles, dermatomiositis y polimiositis, y algunas otras enfermedades como Wegener, etcétera, que son afortunadamente más raras. ¿Y en qué se diferencia el hueso del paciente reumatoideo del artrócico convencional? Todos sabemos que es un hueso particularmente más osteopénico, suelen tener protección acetabular, que no son nada despreciables, sobre todo en nuestra población, que dejan la enfermedad de evolucionar casi en forma natural y hasta muy tarde encontrar eh, una solución médica. Y además son pacientes que utilizan en forma frecuente muchos otros medicamentos que son depletadores de la calidad y el estococio, como corticosteroides, anti, eh, agentes antimetabólicos, y diversos antiinflamatorios y actualmente con agentes eh, inhibidores del factor de necrosis tumoral. El paciente reumatoideo tiene además una mayor tasa de infección que el paciente artrócico convencional y tiene una tasa de aflojamiento para ambos componentes, tanto en el acetábulo como en el fémur, más común que el artrócico y esto es particularmente cierto para el paciente reumatoideo juvenil, que justamente el acetábulo es el que prima, primordialmente falla. Esta es la imagen de una paciente del instituto de tan solo 20 años de edad con artritis reumatoidea juvenil que tiene afección importante de ambas caderas. Lo pueden ver en esta imagen y eh, con las características que justamente mencioné mala calidad de hueso, protrusión acetabular, necrosis y además eh, una paciente extremadamente joven. Esta paciente se intervino en el año 88, esto es mucho antes, incluso yo había iniciado mi residencia, pero sin embargo, con la, eh, entre comillas, técnica de estándar de oro eh, con implantes cementados pa, tanto en el fémur como en el acetábulo. Y si bien es cierto que el día de hoy esto sería eh, extensamente criticable por la técnica de cementación, y el mismo Rogelio seguramente destrozaría. Esta técnica, sobre todo del lado acetabular, eh, volvamos a lo mismo. Esto era y en muchos lugares sigue siendo estándar de oro. La paciente funcionó realmente muy bien durante muy buenos 16 años de evolución de ambas caderas. Y cuando vuelve con nosotros, vuelve con estas imágenes en las cuales, si bien es cierto, el fémur se parece, parece mantenerse firme y estable, el acetábulo en ambas caderas requiere de una revisión. Y si bien es cierto que tuvo muy buenos 16 años, la paciente se va a someter a una cirugía de revisión bastante extensa en forma bilateral. Y consideremos que a este momento tiene tan solo 36 años de edad, algo de lo que Rogelio enfatizó en forma muy elocuente. Estos pacientes extremadamente jóvenes, no importa lo que les hagamos, van a volver con problemas y estos problemas van a surgir con nuevas y nuevas problemáticas en un ciclo vicioso. Y seguramente esta es la imagen de todos ustedes en sus instituciones y en sus hospitales, porque cada año realizamos más y más artoplastias totales de cadera y nuestra tasa de edad promedio es cada vez más baja. Cada vez operamos pacientes más y más jóvenes. En mi instituto, la edad promedio del paciente que se interviene de cadera es menor de 50 años de edad. Y el 50% de nuestros pacientes son menores de 50 años. Y tres de cada cuatro son menores de 60 años, lo que los hace una población particularmente joven prácticamente en todos, no solamente algunos. La gran mayoría son bastante jóvenes. De tal forma que la técnica convencional con la que se manejaban estos pacientes, eh, que requerían de un reemplazo total de cadera, precisamente con implantes cementados, tanto en el fémur como en el acetáulo, eh, con técnica una eh, más allá convencional, en pacientes que ya enfaticé son muy jóvenes. Los resultados son muy buenos, eso debo admitirlo, es cierto. Los resultados no eran malos, pero ante un, una no muy buena calidad de hueso con la que empiezas y un deterioro gradual que produce una eh, incrementada osteólisis y pérdida del stock, tanto en el fémur como en el acetábulo, lo que estábamos teniendo eran problemas con revisiones complejas y tempranas, como justamente la que acabo de describir. Eso nos obligó a pensar en algo diferente. Y esta es otra imagen característica de paciente típico del instituto, donde pueden ver no solamente la mala calidad de hueso, sino un importante protrusio, eh, necrosis vascular, en pacientes realmente muy jóvenes. Y lo que empezamos a hacer fue lo que estábamos haciendo realmente en las revisiones: es decir, tratar el hueso en el fondo del acetábulo como si se tratara de una revisión que necesitaba una acetabuloplastía. Con injerto impactado, morcelizado en el fondo del mismo, sobre el cual se colocaba un implante cementado, como lo ven aquí nuevamente. Eh, estoy hablando de las finales de la década de los 90 e inicios de los 2000, donde los implantes convencionales que utilizábamos pueden ser a lo que se estaba refiriendo Rogelio a su momento, implantes monoblock 22 milímetros con los cuales teníamos buenos resultados. Y pasamos de esta primera fase o primera etapa a la izquierda a la segunda forma en que manejábamos estos pacientes jóvenes y con artritis reumatoidea en la cual ya no se hacía una cirugía del todo eh, convencional sino deberíamos mejorar la calidad y el stock óseo sobre todo del lado acetabular los implantes seguían siendo entre comillas convencionales es decir cementados, los pacientes siguen siendo muy jóvenes, los resultados siguen siendo afortunadamente muy buenos y al tratar de mejorar la calidad del hueso eh, teníamos la intención de disminuir nuestra pérdida eh, progresiva eh, de hueso precisamente en pacientes jóvenes y la intención final era realmente tener revisiones, ya sea menos complejas o por lo menos menos temprana y si se puede ambas. Nuestros resultados los muestro aquí eh, con un seguimiento mínimo de 10 años con esta segunda forma eh, de, de, de manejo del paciente reumatoideo. Eh, durante 10 años de seguimiento eh, y 374 caderas en 221 pacientes, una edad promedio de 50 años, como lo ven ahí. El sexo femenino es predominante, como lo es en todas las enfermedades reumáticas y autoinmunes. Nuestras tasas de infección las ven aquí, 3.8%. Eh, es una tasa eh, superior a la, de la re, a la reportada por la literatura mundial, pero nuevamente estamos hablando de pacientes particularmente propensos a infecciones y otras eh, complicaciones. Nuestras tasas de fractura transtrointra como periprotésica posterior las ven aquí. Nuestras tasas de eh, trombosis venosa profunda y las tasas importantes que son la aflojamiento y revisión están aquí entre el 5 y 6% a, a 10 años de seguimiento, que creo que son bastante buenos. Así es que teníamos resultados buenos y la pregunta que nos haríamos entonces, ¿por qué si tienes resultados buenos habría que cambiarnos? Y es que como cirujanos, tanto ustedes como nosotros nos enfrentamos a nuevos retos y nos gustan eh, tener nuevas metas y nuevos retos. De otra forma, eh, expresándolo, queríamos tener una mejor sobrevida y número dos, queríamos tener menos revisiones. En pocas palabras, eh, creíamos que lo estábamos haciendo bien, pero pensábamos que podíamos hacerlo mejor. Y entramos a lo que, entre comillas, llamamos algo así como la tercera generación. O, tercera forma de manejo del paciente reumatoideo que requiere de reemplazo de cadera. Eh, nuevamente, imágenes eh, muy similares a los que ya mostré: protrucio, osteopenia, necrosis vascular, mala calidad de hueso, etcétera, en un paciente reumatoideo. Lo primero que hicimos fue no cementar nuestros acetábulos. Pueden ver que se hacía la plastilla del fondo con injerto morcelizado, impactado, para reconstruir no solamente el centro de rotación, sino mejorar el stock en el fondo y colocábamos implantes híbridos, es decir, el fémur todavía cementado. Empezamos con el acetábulo porque recuerden que es el que más problema da en el paciente reumatoideo y sobre todo en aquel reumatoideo joven. Y debo admitir que nuestro cambio fue gradual, fue poco a poco, lo voy a mostrar con algunas gráficas un poco más adelante, pero fue un cambio que llegó para quedarse y no volvimos a ver la vista atrás. Eh, otro ejemplo eh, realmente muy similar a lo que les estoy mostrando, pacientes jóvenes, osteopenia, necrosis, protrusio y ahora hacíamos ambos implantes no cementados, lo cual ah, en este tiempo, principios de los 2000, mediados de los 2000, era prácticamente hablar de una controversia importante. Pueden ver nuevamente cómo en el fondo del acetábulo se ha reconstruido con injerto óseo impactado, morcelizado, una copa no cementada. Y ahora el implante femoral tampoco cementado. Otro caso muy similar, mismas características, manejado en forma prácticamente idéntica y nos aventurábamos incluso a usar implantes sin tornillos, como lo pueden ver aquí. A los tres años de seguimiento, el implante está firme, completamente integrado y el injerto se ha prácticamente perdido con el stock del paciente nativo. Casos eh, de chicas muy jóvenes con necrosa vascular y protrusio axial o superior, con lupus eritematoso, mismo concepto, implantes sin cementación tanto en el fémur como en el acetábulo. Casos extremos como este, en el cual creo que nadie se atrevería a no colocarles eh, cemento, eh, protrusio muy importante y una calidad de hueso en el fémur realmente de muy mala calidad. Estas imágenes que les estoy mostrando no están modificadas en ningún momento. Esta es la calidad de hueso en el fémur que tienen estos pacientes, y créanme que estos implantes están bastante firmes, no hay forma de eh, movilizarlos. Y si bien es cierto eh, que pueden manejarse con un implante híbrido, lo cual es per perfectamente permisible, y, y seguro eh, Rogelio y muchos más lo harían. Eh, incluso en el auditorio, gente que en México sabemos la predominancia es a usar menos cemento, estoy seguro que en estos casos extremos serían en los cuales muchos pensarían en cementar, pero también quiero hacer un cuestionamiento aquí porque el dor, y lo dijo eh, Rogelio en su momento, el dor más ideal para cementar es un dor A, tal vez un dor B, donde precisamente logro esa intrusión del cemento en las trabéculas. Y en torce, como este, es realmente muy difícil de cementar porque el tapón se va a migrar, no hay forma de lograr la interdigitación, va a quedar un manto no uniforme, no va a quedar centralizado el vástago. Son, son insisto, fémures muy difíciles de cementar también. Otro caso más: esto es una necrosis avascular bilateral, implantes no cementados, sin tornillos, tanto en el fémur como en el acetábulo. Otros casos eh, similares con espondilitis, la técnica quirúrgica es diferente por el caso particular de la espondilitis, pero el concepto es realmente el mismo. Y eh, como me pediste hablar precisamente del paciente joven, eh, te presento aquí eh, nuestros pacientes jóvenes. Y justo igual que Rogelio en su momento, eh, si bien es ambigua la decisión de cuál es el paciente joven, arbitrariamente decidimos el paciente joven. Es el menor de 55 años y aquí se los presento. 89 reemplazos en 59 pacientes, edad promedio de 34, con estas demográficas que ven aquí, son pacientes de pequeña estatura y de poco peso, eh, todos ellos reumatoides, la gran mayoría de ellos femenino, como era de esperarse, la gran mayor, mayoría de ellos, precisamente por la edad, son reumatoides eh, juveniles, seguidos de lupus, artritis y es, algunos espondilíticos y algunas otras enfermedades. La gran mayoría son implantes no cementados, algunos cementados. La gran mayoría son metales polietileno en este grupo que analizamos. Algunos metal-metal, porque hicimos algunas de estas metal-metal cuando esto empezaba a florecer y que después cayó. Um, es un poco eh, similar el número de pacientes que requirieron de reemplazo bilateral, algunos eh, solamente de un lado. Esta es nuestra tasa de... Eh, Ardoplastías por año, y si la ven en verde es muy similar a la tasa de no cementados, porque en algún lugar antes del año 2000-2001 eh, estas dos líneas se cruzaron y nunca más volvieron a estar cerca, porque hoy en día lo pueden ver, prácticamente ninguno de estos pacientes los cementamos, ni en el fémur, ni en, la, ni en el acetábulo. Nuestro seguimiento en este grupo de menos de 55 años, estos son grupos de casa, todos ellos son nuestros. 13 años de seguimiento con esa eh, ventana que ven aquí. La sobrevida de nuestras revisiones eh, acetabulares son cinco fallas de componentes cementados, un acetábulo no cementado. Eh, nuestra tasa de aflojamiento es prácticamente 10 veces más elevado para el componente acetabular eh, cementado versus el no cementado. Aquí pueden ver nuestros números. El fémur es eh, realmente bastante bueno, tanto con y sin cemento. Solamente dos revisiones del vástago y dos de ellos fueron por cemento. Eh, como ya lo dije, son pacientes no fáciles de cementar. Rogelio lo, lo dijo muy bien, haz lo que mejor sabes hacer y si lo que sabes hacer es cementar, hazlo, pero no, no pienses que el cemento te va a solucionar el problema. Tienes que hacer una técnica de cementación muy depurada, que estoy seguro Rogelio la hace en cada una de sus cirugías, porque eso es lo que han aprendido. Aprender a cementar no es nada fácil. Nuestras tasas de aflojamiento cementado eh, son del 14% y ninguno no cementado. Nuestras tasas globales de aflojamiento tanto acetabular como femoral con y sin cemento están aquí. Ya lo dije y lo enfatizo. El acetábulo es el problemático en el reumatoide, sobre todo juvenil. Lo enfatizo una y otra vez. No me voy a cansar de decirlo. Así es que la pregunta de si en el paciente reumatoideo debo o no debo utilizar eh, cemento no es fácil de contestar. Si esta pregunta la hubiéramos hecho en los años 80, probablemente la respuesta hubiera sido muy fácil. Prácticamente estaba proscrito pensar en no cementar en estos pacientes en esta década. Todos los estudios publicados en ese entonces son cementados. Son muy pocos los estudios eh, de componentes no cementados en artritis reumatoidea y la gran mayoría de ellos son a corto plazo. Componentes híbridos también, escasa literatura y la respuesta no está ahí. Este es un estudio de Paul Lackiewicz en la Universidad de Duke, en, el, en Carolina del Norte, uno de los grupos con mayor experiencia en el mundo con pacientes reumatoideos. Ellos eh, eh, prácticamente coinciden con nosotros. El acetábulo debe ser no cementado. La sobrevida es del 97% a 7 años en este grupo de pacientes jóvenes reumatoideos. El componente femoral, ellos recomiendan el cementado. Eh, sus tasas de aflojamiento son menores cuando usan cemento versus cuando no lo hacen, pero ellos también mencionan que la, la, los implantes que analizaron en el grupo que, que revisaron reumatoideo son implantes no de última generación, no cementados porosos, y esto podría cambiar con el paso del tiempo. Fleming es otro de los grupos que tienen mayor experiencia con artritis reumatoidea, 300 reemplazos cementados todos ellos en pacientes reumatoideos. Una edad promedio de cirugía a, a los 38 años, 74% de sobrevida a 25 años, grupo, eh, números similares a los que presentó Rogelio. Estos son grupos no solamente jóvenes, sino son reumatoideos, es un grupo muy demandante. La gran mayoría de ellos sin dolor, eh, 44% con función normal, pero recuerden, son pacientes que tienen afección de otras articulaciones y no solamente la cadera que estamos analizando. Las tasas de aflojamiento son muy similares a las que yo les mostré. 22% de aflojamiento del acetábulo, 3% del fémur. Eh, perdón, del 3 del fémur. Ah, las conclusiones a las que ellos llegan es que el reemplazo cementado en el reumatoideo joven es una muy buena opción, con lo cual estoy totalmente de acuerdo y no tengo ninguna discusión. Esto es cierto. Uno de los estudios más grandes viene de eh, la... Eh, el registro escandinavo, este es eh, particularmente el finlandés, 4.000 reemplazos eh, de cadera en pacientes reumatoideos. Ojo, estos no son realmente jóvenes, pero sí son reumatoideos todos ellos, mayores de 55 años. La sobrevida con y sin cemento es muy similar en, este, ambos, en estos ambos grupos de pacientes. Y la conclusión a la que llega el registro finlandés es que no importa si utilizas o no cemento, eh, es muy buen resultado en el paciente reumatoideo, no hay grandes diferencias, con lo cual también estoy totalmente de acuerdo. Así es que si tratamos de buscar la respuesta en la literatura, no la vamos a encontrar. Eh, esto es eh, realmente no concluyente, al menos al día de hoy. Nuestra experiencia, debo admitirlo, es muy buena y también debo decirlo, no tenemos la última respuesta. Eh, sin embargo, puedo enfatizar Y creo concluir que el acetábulo debe ser no cementado, la literatura respalda más el uso de un componente acetabular, no cementado en el reumatoideo, sobre todo joven. El fémur está aún por contestarse. Necesitamos la prueba del tiempo, esto lo dijo Felipe, lo dijo Rogelio, lo digo yo también. No, impl no implantes experimentales, sino algo que tenga el respaldo de la prueba del tiempo. Y parece ser bastante eh, alentador con implantes de nueva generación porosos, pero requerimos de mayor seguimiento. De tal forma que si a mí me preguntan en forma personal en el paciente reumatoideo si debo o no cementarlo, me atrevo a decir que no importa si usas o no cemento, siempre y cuando lo haces en forma depurada, una técnica de cementación adecuada y, y muy depurada como seguramente lo hace Rogelio vas a tener muy buenos resultados. También debes tener cuidado si utilizas implantes porosos no cementados, porque tampoco están libres de complicaciones. No las voy a repetir, ya se dijeron innumerables veces, y debes tener cuidado. Sin embargo, debo inclinarme a decir que prefiero yo personalmente y en nuestro grupo utilizar implantes porosos. ¿Y por qué? Me remito nuevamente a nuestras observaciones con un seguimiento de 13 años. El acetábulo, la respuesta la tienen allí en los números. El uso de no cemento es superior en nuestras manos y el fémur es discreto, pero es superior el no utilizar cemento también en nuestras manos. Y estamos tan convencidos de lo que estoy diciendo que hemos dado el siguiente paso y es ahora utilizar vástagos cortos, como en este paciente con una artritis reumatoidea, con implantes acortados o cortos, la versión que ustedes quieran, como lo mencionó Felipe. Eh, en pacientes jóvenes con enfermedad reumatoidea. Y seguramente si nos dan algunos años de seguimiento, no les pido que hagan esto en sus pacientes, pero dejen que nosotros veamos lo que está sucediendo y seguramente en unos años, si me invita, Servin, te tendré la respuesta con envástagos cortos o acortados en el paciente reumatoideo. Espero que esto haya sido de utilidad, al menos a más de uno de ustedes. Y muchas gracias nuevamente a la sociedad. Gracias, Servin. Gracias a Rogelio y Felipe y José Luis. Gracias por su tiempo. Muchas gracias Efraín, eh, de verdad que son estos resultados y los conceptos pues muy eh, interesantes en, en cuanto a lo que nosotros estamos esperando en expectativas con este tipo de, de pacientes, indudablemente eh, ha sido el común denominador en esta charla lo que ustedes han dicho eh, en, en este sentido, Rogelio, eh, tú y el, y el doctor Felipe, el número de pacientes operados, las manos expertas del cirujano en, en, en llevar a cabo esto, eh, yo concuerdo mucho en la parte que, de resultados y seguimientos en la revisión que hizo el doctor Felipe. Es difícil hablar de muy buenos resultados en determinado momento en pacientes o en implantes. Vamos a hablar de implantes que tienen menos de 10 años de, de colocados. Y esto lo hemos dicho en foros, tanto en la sociedad de cadera como en otro tipo de foros. Para hablar de la sobrevida y estudiar adecuadamente el diseño de estos implantes. Hay una serie de preguntas que me voy a permitir eh, formular inicialmente del chat. Eh, hay muchas eh, dirigidas y otras para todos eh, para todos ustedes. En este caso, inicio con una pregunta del doctor eh, José Durazo. Esta va dirigida a todos ustedes. Eh, vamos a tratar de que eh, con las respuestas sean lo más eh, concisas en el, en el caso de cada una de las preguntas y una serie que tengo ya registradas también a través de unos apuntes. En el caso de la pregunta del doctor José Durazo, eh, nos agradece en es especial obviamente a ustedes sus conferencias. Eh, él pregunta, en un paciente de 22 años con necrosis vascular de la cabeza, el fémur por esteroides, eh, entre de paréntesis, dermatomiositis de muy dolorosa, aunque radiográficamente conserve sus espacios. ¿Qué opinan del FEMISTER? ¿Del qué? Del FEMISTER, me llama la atención, con PH. El, fe, femister, sí. FEMISTER. FEMISTER, FEMISTER, <laughs> FEMISTER. Queda abierta la, la, la pregunta. A ver. Doctor Felipe quiere, quiere iniciar. No, 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 no tendría respuesta, no, 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 este, eh, no tengo ninguna experiencia de ello. ¿Alguno de ustedes, Rogelio, Efraín? No, cero experiencia. Efra. Eh, yo no sé ni siquiera qué es el Femister. ¿Qué es eh, eso, Irving? No tengo la más mínima idea. Bueno, yo, Está yo me disculpo. ¿Será, era para necrosia vascular? Sí, habla de necrosis vascular, paciente no sé de si, dos sí. años. No, no sé, sé si, si se refiere. ¿eh? Exacto, yo, yo creo que se refiere a la. Algún ortobiológico, no sé. No, no sé si sea más bien la, el core decompression con la colocación de un injerto vascularizado o, o pediculado. ¿Qué eh, sobre un injerto. Sobre un injerto. Sí, sí, este. No lo conozco como Femister, pero me puedo imaginar qué es eso. Eh, no lo hago, nunca lo he hecho. Eh, creo que el, los resultados no son muy buenos. Y en realidad, ya una vez que existe un deterioro de, eh, visible en la radiografía, la, la historia natural de la enfermedad de la necrosa vascular es imposible de detenerla. No sé si los demás coincidan conmigo. Yo siempre tengo el recuerdo de, de Cabanela diciendo que eh... El traumatólogo hace todo lo posible para, para cambiar el, el, el resultado final de la necrosis, pero no puede hacer nada. La necrosis hace lo que ella quiere. La, la, técnica, de, la técnica de Femister eh, es una técnica que consiste en tomar un pedazo de hueso vascularizado. Eh, generalmente hay varias, varias formas de hacerlo, pero eh, eh, se puede tomar de la parte posterior del trocánter. Y e insertarlo en la cabeza femoral. Eso lo hacíamos hace muchos años en el hospital de ortopedia, en, 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 cuando yo era jefe de servicio de cirugía cadera. Lo hicimos en muy, muy, muy pocos casos y la verdad es que nunca rescatamos una necrosa vascular. Se hacía fundamentalmente en grados 1 y máximo 2, o sea, en, en casos muy, muy tempranos. Y uno podría atreverme a decir que fue por el Femister que se... Que se que, que, que se, las que se recuperaron, se recuperaron o no, o no avanzaron. Ahora sabes muchísimo más de necrosis séptica de cabeza femoral, la extensión del, 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 de la necrosis, el sitio de la necrosis. Pero realmente se ha abandonado esta técnica de Femister precisamente porque no, 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 no llegamos a ningún acuerdo concluyente en relación a ello. O sea, nos daba lo mismo por hacer lo que. Era muy divertido porque es muy bonita la, la, la técnica. Sin embargo, los resultados. No, nunca concluimos absolutamente nada, hicimos algunos, pero no, no, no sabíamos tanto de necrosis vascular como sabemos ahora. De hecho, en la fase de remodelación también eh, se estuvo efectuando, hace 10 años, 15 años, las fenestraciones, y a raíz de la moda, diría yo, de estar inyectando células más mesenquimales, eh, PRP, en esas fenestraciones se inyectaba este tipo de, de biológicos. Eh, pero realmente los resultados tampoco eran, eran buenos. Estamos hablando de una de las fases en que pasa la necrosis, la, la, por las que atraviesa la necrosis vascular, y a final de cuentas, como muy bien dice Rogelio, el final era, era el mismo y se terminaba reemplazando a este tipo de pacientes. La siguiente pregunta del doctor Martín Oliva para todos ustedes: en pacientes jóvenes, para colocar prótesis cementada, ¿Se debería solicitar valoración preparatoria por el riesgo de afectación cardiovascular por el cemento? Quisiera que iniciara Rogelio con la respuesta a esta pregunta. Eh, los pacientes nuestros, jóvenes o, o adultos mayores, tienen la misma evaluación y creo que hay, un, hay una tendencia a generar un miedo contra el cemento. Y yo les voy a decir que en los últimos 15 años, en artrosis, no en fracturas, que es una patología totalmente diferente, en artrosis de cadera, no recuerdo ningún evento intraoperatorio en cirugías en las que estuviera cirujano, como cirujano, como ayudante, en el cual tuviera un evento eh, mortal o, o, o que le generara un, un, la muerte en el posoperatorio inmediato por un, sí algún evento, algún, alguna arritmia que pasó rápido, pero nunca un evento grave. Es cierto que los anestesistas son siempre los mismos, el equipo que trabaja es siempre el mismo, pero, pero, pero no requiere ningún estudio específico. Eh, Maestro Felipe. Pues Mire, yo tengo una experiencia de más de 5.000 caderas operadas dentro del sistema en el Seguro Social. Más, decía, perdí la cuenta, 30 años operando caderas, un promedio de 2-3 semanales, Subo, sum, suman varios miles. Y no me acuerdo, y cementábamos muchísimo. Y no me acuerdo de ningún evento eh, transquirúrgico que haya causado daños mayores. Estoy de acuerdo con, con Rogelio, a, a lo mejor una arisma transitoria, una, una baja depresión. Me acuerdo de los protocolos que decíamos: voy a cementar. Entonces, si el, si, si el anestesiólogo andaba por ahí tomando un café, regresaba directamente a la sala de operaciones porque íbamos a cementar. Pero nunca he tenido ningún accidente así mortal, no, no me acuerdo. ¿eh? Y fueron varios miles de caderas. Efra, eh, yo prácticamente nunca cemento y hoy en día cada vez menos a raíz de un evento que tuve. Y fue precisamente lo que dijo Rogelio: una paciente eh, con fractura de cadera y eh, la cementamos. Y justo en el momento de la cementación tuvimos un evento cardiovascular eh, masivo. Uh, la paciente la logramos estabilizar. A medias salió a la terapia intensiva y falleció a las pocas horas. Y es algo que no le deseo a nadie. Este, y, y como, vamos, no hay cirujano que esté libre de ninguna complicación. Pero cuando tuve algo así, dije: Esta es la última vez que cemento. Y, y realmente, eh, aunque no les hacemos ninguna valoración cardiológica ni cardiovascular, no creo que sea necesario porque el riesgo, como dijo Rogelio, es eh, bastante controlado. Yo no necesité más de uno para, para alejarme del cemento, tal vez en forma errónea, pero no necesito dos para, para entender el mensaje. Una golondrina no hace verano. Así es, <laughs> así, es así es, Felipe. Pero, pero algo que mencionaron es realmente también muy curioso y muy simpático cuando en el caso de que, sí si es, es verdad, eh, la tendencia ahorita es ir cementando menos, tal vez. Eh, yo todavía he puesto y he colocado prótesis híbridas, cementar el fémur, eh, siguiendo lo que tú haces también, Efra, eh, o sea, eh, no cemento el acetábulo, pero es curioso que cuando le dices a la necesidad, lo voy a cementar. Eh, por inercia, la decisión se acerca más al paciente y empieza a mover todo, <laughs> todos sus aparatos, ¿no? Eh, a fin de cuentas, no, no ha sucedido, pero pues sí, no, no deseamos que Ahora, suceda. O, ojo, Erwin, eh, eh, yo, yo quisiera aclarar algo bien importante porque no quiero dejar un mal mensaje ni, ni una idea errónea, porque se ha satanizado el uso del cemento en forma inadecuada. Los registros y todos los registros muestran un, una mejor sobrevida del cemento, del fémur cementado. Eh, en, ningún, en ningún registro que existan eh, un buen seguimiento va a haber una superioridad del no cementado. Y Rogelio lo dijo muy bien. Todos los, todos los eh, registros muestran superioridad del cemento. ¿Por qué entonces estamos no cementado? Yo creo, no cementando, yo creo que hay varias razones. Número uno, la influencia de la mercadotecnia y de las compañías que nos están empujando a implantes, entre comillas, novedosos. Número dos, la idea, la mala idea y errónea idea de que el cemento era el causante de osteólisis y aflojamiento. Tres, la idea de una revisión, pero una revisión cementada es una revisión más fácil que una revisión no cementada. Cualquiera que hace revisiones estará de acuerdo conmigo. Y el, el error de pensar que el paciente joven le va a ir mejor sin cemento. Entonces, yo añada, añadiría una más y es que estamos enseñando a no cementar y los chicos jóvenes que salen ya no saben cementar. El problema es cuando cementas una cadera y lo haces en forma inadecuada y se afloja y entonces dices ya no voy a volver a cementar porque se me aflojó por el cemento. Se aflojó porque no lo hiciste bien y no lograste esta interdigitación y el white out que dicen los cementadores por excelencia, que, que no logras. Y si no lo haces bien, sí, sí te va a fallar, eso seguro. Pero la técnica de cementación es muy detallada y hay una pregunta de ellos en el chat. Rogelio creo que va a ser la persona más ideal en contestarla, pero yo quisiera dejar ese mensaje. El cemento es, es fantástico si lo sabes hacer bien. De hecho, es muy claro en las revisiones que mostró Rogelio, en los que durante su plática se pues, observaban en, en los registros y sobre todo en los pacientes, eh, hablando de pacientes jóvenes y muy jóvenes, que es donde eh, tenemos que partir de, de esa diferenciar, ¿no? Eh, eh, Rogelio, perdón, este, sí, sí, Rogelio empezaba a hablar, ¿qué pacientes jóvenes y de qué grupo etario vamos a considerar muy jóvenes? Obviamente con las enfermedades reumáticas, pues la mayor parte de los pacientes, eh, a veces hasta de los 20 años, empiezan a presentar los casos que presentaste, Efraín. Eh, tuve también yo la experiencia de trabajar en el Hospital General, aquí en Mérida, en donde era un, es un hospital de concentración y había mucha patología de esa naturaleza. Y, tú, y, y estuve casi un año trabajando muy de cerca con los pacientes espondilóticos y en el cual tengo todavía en la memoria el caso de, de un papá e hijo, el papá de 40 años y el hijo de 22, a los cuales a los dos los tuve que reemplazar con prótesis este, no cementadas. Y el seguimiento hasta los ocho años, cuando yo dejé ya la institución, eh, había una buena integración. Sin embargo, es muy importante observar lo que ustedes mostraron, de ese fracaso en los pacientes muy jóvenes en, la, en, la, en, los, en las prótesis no cementadas. Tenemos un comentario, eh, más que pregunta que se haya formulado del doctor Rodolfo González, en el cual él menciona que los pacientes reumáticos muy jóvenes, el protocolo que realiza en su unidad de trabajo con prótesis no cementadas y vástagos cortos, para posteriormente poder realizar cirugías de revisión con prótesis no cementadas y revisión con injertos óseos. ¿Qué opinan ustedes de esto? Es, sí, es, sí. Eso es en la teoría, en la, en la vida real, eso está por contestarse, no creo que tengamos la respuesta todavía. Es pensando una de las razones por las cuales eh, la gente se atrae por vástagos cortos, pensando en que vas a tener más fémur para trabajarlo después. Eh, yo hago muchos vástagos cortos, me encantan, pero no es algo que pueda yo contestar porque las revisiones todavía no llegan y la verdad es que no creo que vaya a ser tremendamente más fácil. A lo mejor sí, tal vez puedes trabajar un poco menos el fémur proximal y extraer el, el componente, pero algunos de los vástagos cortos que hemos tenido que sacar no son fáciles de sacar tampoco, Erwin. Se, se integran tremendamente fuerte. Yo quisiera hacer un comentario, si me lo permite, Serwin. Adelante. En a, a, a la cementación. Bien lo dijo Efraín, bien lo dijo el doctor eh, Roger Rey. Realmente, realmente una de las cosas, no hay que satanizar el cemento o cementar un acetábulo. Yo creo que para esas, esos jóvenes que están terminando la residencia y que están empezando a hacer, hay que enseñarlos a cementar los acetábulos. A, a cómo, a cómo cementar los acetábulos cuando se debe de cementar un acetábulo. Porque realmente eh, las imágenes que presentó impactantes de cómo se disemina el cemento a través del acetábulo era lo que sucedía cuando yo estaba de residente y, es, y, y nosotros cementábamos los acetábulos. Era eh, una, veíamos las, los posoperatorios y realmente nos impactaba ver cómo el cemento alrededor del acetábulo se desparramaba cuando no se tenía una buena educación para la cementación del acetábulo. Estoy de acuerdo que mientras menos cemento es un acetábulo, estamos correctamente de acuerdo en ese, en ese aspecto. Y también en el comentario en relación a los vástagos cortos, pues sí, todavía hay que tener mucho cuidado con esto de los vástagos cortos para no tener la idea de que es lo mejor. Yo creo que todavía falta una curva muy importante y uno de los trabajos que ya se presentó en un momento en un webinar, fue el trabajo que, y la experiencia que tiene el doctor Nicolás Restrepo en Colombia en relación a los vástagos, y la otra, la controversia que siempre ha manejado el doctor Felipe Gómez en relación que si son vástagos cortos o medios largos o medio estándar, ¿no? que eso ya después eso es otro tema que ya se trató, pero que de alguna manera sí tenemos que tener muy en cuenta en esa clasificación de los vástagos, como bien lo dijo el doctor. Disculpen, hay, hay, hay algo, hay algo que, que, con respecto a lo que decía, que el, el, el registro australiano sacó un trabajo el año pasado sobre 30.000 eh, acetábulos cementados, y a pesar de que yo puedo estar en parte de acuerdo en que, en que el acetábulo no cementado parece ir un poco mejor que el acetábulo cementado, los mismos australianos sobre esos 30.000 eh, acetábulos cementados dicen que, que los resultados son muy buenos, pero son mucho mejores si el cirujano cementa más de 25 por año. O sea, eh, creo que no hay que olvidarse de cementar porque si lo necesitas, eh, es bueno saberlo hacer, porque el resultado va a ser comparable. De hecho, Mariano Fernández dice, eh, la híbrida no me gusta mucho, es, es como medias tintas, o sea, o es cementada o es no cementada y, y la híbrida es la del medio y no es nada, no es ni una cosa ni la otra. <laughs> Pero, Mariano tiene, junto con un grupo de trabajo español, es un libro que habla sobre la prótesis cementada, ¿no? Y creo que es muy conveniente leerlo, porque en esa parte les da un. Les forma un criterio, como bien dices, ¿no? O sea, vamos a decirlo así: si no si no cementamos, este, hay que saber también no cementar, ¿no? Porque eso es importante. Y ya después, por ahí, más adelante, le tendré una pregunta muy específica. A, a ustedes en relación a esos pacientes jóvenes con AR y esos pacientes con insuficiencia renal, donde muy rápidamente desarrollan una osteoponía importante. Sigo con, con este, Erwin, que siga con su coordinación. Muchas gracias, doctor. Yo quisiera, quisiera agregar un poquito más. Hace sí, claro, el, claro. En esta época de pandemia tuvimos un webinar eh, relacionado con, con, con técnicas de cementado específicamente. Y eh, vemos que el, 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 el fracaso del, del cemento, sobre todo en acetábulos, es que no se respetan las normas que se deben respetar. Primero, un diseño adecuado de, de, de la copa que vas a cementar. En segundo lugar, un cemento adecuado para las condiciones específicas que quieres lograr. Hay de diferentes viscosidades, diferentes con diferentes vehículos. En fin, hay, hay una variedad enorme. Y en tercer lugar, la técnica de cementación. Yo aquí me ha tocado ver que nadie presuriza el cemento. Presurizar el cemento es limpiar hasta el límite de, de, de la línea subcondral, a dejar asomarse los vasos, hacer un secado absoluto, colocar el cemento previamente, hacer diversas perforaciones de anclaje y después colocar el bolo de cemento dentro del acetáulo y presurizarlo cómo lo presurizas hay herramientas específicas las de etcétera que es muy difícil conseguir aquí pero sí podemos conseguir en México los, eh, las pruebas acetabulares para prótesis bipolares donde pones esto y, y presurizas el cemento para que intruya correctamente ahí cuando tú sales y ves que se confunde el cemento con el hueso y no se ve la línea que se ve cuando simplemente agarras, pones el bolo de cemento, medio lo empujas y después metes el cemento y te estás un rato quieto, un quieto para terminar eso, eso se va a aflojar. Va a tener un gran fracaso. Entonces, estoy totalmente de acuerdo, eh, Rogelio. Tenemos que entrenar a los jóvenes a saber cementar, respetando los reglas que ya se conocen perfectamente bien. O sea, no, no, no hay nada nuevo bajo el sol, pero hay que hacerlo y no lo hacemos. Eh, realmente, eh, y sí, eh, digamos. Es una realidad el hecho, como bien dijo José Luis, ¿no? que ahorita a, al personal becario, a la gente en el adiestramiento, esto yo lo comparo con las eh, edades tecnológicas. Eh, yo estuve en, en formación en donde se cementaba. Las técnicas no eran las, las más adecuadas para cementar, dadas las carencias, deficiencias, cuestiones técnicas en, con las que contábamos en el, en el instituto. Sin embargo, como dice José Luis, en estas generaciones... Eh, la mayor parte de estos cirujanos jóvenes que se forman salen con una mentalidad muy directa en lo que es solamente colocar implantes no cementados y obviamente en manos no expertas y a, a hacer la técnica de cementado eh, como usted bien acaba de mencionar presurizar el cemento dentro del acetábulo es lo que no se hace de manera correcta de alguna eh, por alguna situación cuando ponemos una prótesis y cementamos el fémur nos dedicamos muy bien a lavar a limpiar eh, de observar las trabeculaciones femorales para poder eh, hacer una buena presidización, recordando que el cemento no es un medio de fijación, a diferencia de una eh, cirugía en la rodilla. Y esto nos va a conllevar a un fracaso definitivamente eh, eh, posteriormente. Pasando a la siguiente pregunta, el doctor Pablo Cornejo, eh, para todos, eh, felicita por las pláticas y la, el cuestionamiento del doctor es. Eh, si son mejores o no los vástagos cortos en los pacientes jóvenes y cuál es la experiencia particular. Me gustaría aquí que ya a detalle y con un gran número de casos eh, Efra ha tenido a bien eh, mostrarnos en su plática. Adelante, Efraín. Eh, no, no, Erwin, no, no son mejores y no hay, ni, no hay forma de, no hay mucha forma de debatirlo, no hay ni tampoco en la literatura ni en nuestra experiencia personal. Uh, creo que es una tendencia a usar vástagos de, mejor, de menor longitud, pero no porque sean mejores, sino por otras razones. Eh, algunos de ellos pueden preservar mejor la zona de la metáfisis, eh, Felipe lo mencionó, no todos ellos, porque de todos modos hay stress shielding con vástagos cortos. Esta era una de las razones por las cuales eh, haya, hay cierta atracción por los vástagos cortos, pensando en que hay una mejor... Dispersión de las fuerzas en la región proximal, pero no todos. Algunos producen stress shielding, remodelación ósea. Nosotros tenemos incluso algunos que muestran estas zonas de hipertrofia cortical en la, en la diáfisis proximal con vástagos cortos. Entonces, no, no son mejores. No me atrevería jamás a decir eso. Simplemente creo que tampoco hay necesidad de invadir el resto del fémur, si así lo quieres este, ver. No, no tengo que usar un vástago muy largo porque no, no veo la necesidad de invadir eh, el fémur proximal, la diáfisis proximal. Por eso intentamos usar más vástagos cortos. No porque sean menores, eh, mejores, sino porque también estamos en un lugar de investigación donde queremos ver este, si lo que estamos probando funciona o no. Pero no porque son mejores, no, no me atrevería a nunca a decir eso. Maestro Felipe. Ah, perdón, una, una de las cosas que motivó la complejísima y ardua tarea de clasificarlos, que es tremendamente complejo cuando, cuando yo, yo mismo lo, re, lo reviso, digo, qué barbaridad, eh, no tiene ninguna aplicación clínica, tiene mucha aplicación de investigación, pero clínica no. La, lo único que persigue un basta corto es la esperanza de que haya, haya menor remodelamiento. Es la, la única, la única, la, la, la única eh, 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 ventaja. Y como dice eh, eh, Javier, Javier Pérez en, 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 en Colombia, que los vástagos van a ser mucho mejores cuando crezcan. <laughs> no deben ser tan cortos ni tan largos. Los vástagos cortos no deben ser tan cortitos, pero tampoco tienen que ser tan largos, como lo dijo Efraín. Entonces, aquí lo que tenemos que observar es qué familia, porque hay, es, son montones de, de vástagos, hay, identificamos ahí. 49 modelos en ese, en y ya ahorita ya hay más. Ahora, ¿cuál de esas familias es la que mejores ventajas ofrece? Pero con esos seguimientos que tenemos de cuando mucho, dos años, dos años y medio de seguimiento, pues no podemos decir nada. No, absolutamente. Tenemos que esperar a que, a que tengamos seguimientos a, a mayor plazo. Y eso se refería eh, 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 Javier cuando decía que cuando los vástagos crezcan en información, Van a ser mejores. Rogelio. No, yo de vástagos cortos nada. Me acuerdo que Javier, en una charla con Mati Huble de, 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 de Inglaterra, le dijo por qué no usar un vástago Exeter pero corto. Y le dijo por qué inventar algo que funciona bien. Eh, eh, o sea que, no, acá de vástagos cortos, estamos lejos de vástagos cortos. Muy bien. Efraín, hay una pregunta dirigida específicamente del doctor Alejandro Martínez. Eh, te pregunta, ¿qué tan viable es el injerto autólogo de la misma cabeza en pacientes que justamente cursan con necrosis avascular? Muy bueno. Lo que puede ser es a veces insuficiente, como en algunos de los ejemplos que mostré, eh, a veces se consume por completo la cabeza y puede ser eh, insuficiente en cantidad más no en calidad, porque lo trituras por completo, lo dejas realmente eh, en, en fragmentos muy pequeñitos y se comporta en todo caso como chips eh, corticales. Ningún problema. Incluso, incluso en, en, en cuando hay caderas displásicas o, o que hay pocos, poco, poca cobertura lateral, también lo usamos y no hay mejor hueso, aunque esté necrosado, que el del propio paciente. Siempre, siempre es útil. Muy bien, maestro Felipe, ¿algo más para aportar a esta pregunta? No, estoy de acuerdo con ellos. O sea, el, 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 a veces por un poquito de desconfianza quitamos las zonas de necrosis y las desechamos. Pero estoy totalmente de acuerdo. No hay mejor hueso que el hueso autólogo. No hay mejor hueso. Sí. Bien, aquí viene una pregunta que sí va, eh, va a causar ampula y esto es muy bueno en ese tipo de intercambios académicos. Podemos hablar de modas desde un punto de vista, como bien dijo Efraín. Eh, las casas comerciales nos atiborran de pseudoinformación y, y que el vaso no, corto y que no cementar y la calidad de vida, etcétera. Pero a veces olvidamos los fundamentos de lo que estamos haciendo y bien eh, lo, lo establece Rogelio. Si vas a cementar, hazlo bien y cementa en el paciente indicado. Pero acá la pregunta es muy específica y quiero que el maestro Felipe empiece por, por responder. El doctor Walter Sisa nos pregunta desde el Ecuador. ¿Qué experiencia tienen con copas de doble movilidad en pacientes jóvenes? Quiero pensar como indicación primaria en este tipo de implantes. Hace una semana precisamente participamos con uno de los diseñadores, el doctor, el doctor Ferreira de, de Francia, Francia, acerca de esto. Eh, en, en este momento la doble movilidad en Europa es una cosa vieja. Desde 1974 se utilizaron las primeras copas de doble movilidad y han evolucionado. Sin embargo, un gran problema de las copas de doble movilidad es el tipo de polietileno que utilizan. Hasta el momento actual, ninguna fábrica se atreve a utilizar polietileno de doble movilidad. Se atreve a utilizar polietilenos de altamente entrecruzados y muchísimo menos con, con, eh, con anti antioxidantes. Y ellos aducen que el riesgo de fracturar, si los que conocen la técnica de doble movilidad saben que metes el, 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 la cabeza, pero a trancazos, metes una presión bárbara, y entonces temen que por la fragilidad, por la rigidez que tienen estos nuevos polietilenos, se conviertan en más frágiles, y entonces que se puedan fracturar. Están trabajando ahora ya a traer de fábrica, incluida la cabeza, en, dentro de dentro la, la doble movilidad. Yo creo que la doble movilidad, la principal indicación desde muy personal punto de vista, es solamente viejos, donde tienen alto riesgo de luxación. En jóvenes tenemos una enorme cantidad de recursos para no tener que utilizar una modularidad de cuello contra cerámica o polietileno de la cabeza. Otra modularidad de la cabeza cerámica contra un polietileno de una generación anterior. La modularidad de gran desgaste entre el polietileno y la copa base, y en algunos casos con el inserto, más dos tornillos. O sea, es un escándalo de, 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 de modularidad lo que utilizan estos vástagos. Yo creo, personalmente, creo que la doble movilidad no es para, aunque Ferreira dice que sí, él, él defiende <laughs> a capa y espada, que así es. Sin embargo, una lógica intuitiva, Tomando en cuenta los materiales y las, las, las técnicas que existen para poder, los modelos para colocar ese tipo de, 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 de implantes, pues nos hace pensar que solamente la debemos utilizar. La, la doble movilidad se, se diseñó específicamente para el paciente con alto riesgo de luxación, bien, le hagamos bien, como bien. le hagamos. Y preferentemente en este momento utilizarlo en jóvenes e ir, como, como bien dice Efraín, cambiando, pero de una manera muy cautelosa hacia la doble movilidad. En el caso de, la, de las copas de doble de movilidad que hay cementadas, que bueno, aquí el acceso básicamente es con la copa eh, no cementada, que de, dependiendo del diseño, eh, por ejemplo, la copa 4 que entra por las aristas entra press Fit, que es la que más se ha popularizado y utilizado en México. También hay diseños cementados. En este caso, Rogelio, ¿tú tienes experiencia con doble movilidad cementada? En Uruguay no hace mucho que existe eh, la doble movilidad cementada. Eh, no cementada, no hay. Creo que no hay todavía. Eh, se usa, hay, hay Lepin, hay alguna otra. Eh, yo siempre tengo un poco de miedo cuando, la, cuando las empresas tienen primera generación, segunda generación, tercera generación. Entonces creo que es bueno que uno espere a la evolución de la tercera generación para asegurarse de que los cambios que le hicieron, que, que de hecho el doble movilidad tuvo, realmente son positivos. Eh, sí, es claro que el registro australiano... Que tiene, tiene un máximo, creo que es de 7 años en, la, en, la, en, en, en el doble movilidad, muestra que los resultados son, eh, tienen el doble de revisión los menores de 70 años con relación a los mayores de 70 años. O sea que uno tiene que tener un poco de, de criterio, y yo estoy de acuerdo con Felipe, que en pacientes jóvenes uno tiene muchas estrategias previas, antes de en una primaria, porque no estamos hablando de revisión y revisiones por luchación recibante, estamos hablando en una primaria. Yo creo que no debería usarse un, un, un acetábulo de doble movilidad. Jóvenes y, y, y primaria no, no creo que vayan de acuerdo a doble movilidad nunca. Efra, ¿qué nos puedes platicar? Uh, no, no mucho más a lo que ya mencionó Felipe y Rogelio. Simplemente tal vez dejar muy claro que al menos en, en concepto, si bien es cierto que los franceses, por ejemplo, usan doble movilidad para todo, primaria, revisiones. Alto, bajo y nulo riesgo, etcétera. Es el estándar prácticamente de oro en, en Francia y está agarrando mucha popularidad por lo mismo. Eh, en mi cabeza, la indicación de doble movilidad son dos. Una es tratar un paciente con inestabilidad protésica y dos, profilaxis en el paciente de muy alto riesgo de luxación. No, no cualquiera, o sea. Un paciente joven no es un paciente eh, de alto riesgo. Este, lo hemos usado, tengo varios pacientes con doble movilidad, pero tal cual lo estoy mencionando, como manejo de o pacientes de alto riesgo. Y en México también está el cementado eh, de doble movilidad, Erwin, el, el mismo de Lepin. Sí, Yo quisiera hacer una observación. observación a propósito de lo que estás diciendo, Efraín, quisiera hacer una observación de alerta. En Francia, las características antropomorfométricas del acetábulo es que los acetábulos son eh, 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 precisamente una hemisfera concéntrica o profundos. En México el 50 y eso es lo, yo lo tengo publicado, lo he revisado, me he dedicado toda mi vida a estudiar aquí, la anatomía de la cadera. Sí. El 50% de los vástagos son acetábulos cortos donde el press fit puro es muy complicado. De hecho, otro participante de ese webinar fue eh, este eh, nuestro amigo de Querétaro, se me fue, me va a pegar. Fidel. Sí, Fidel Fideldo Varganes. Sí. Fidel él ha puesto muchísimos y todos los cementa. Precisamente, no sé si por la, la causa de que tiene temor que no haya un buen press fit y esa es una alerta. Cuidado con el press fit. Y la mejor manera de, de evaluar si un acetáulo es candidato o no a tener una buena agarre es una una radiografía lateral de la cadera con técnica de falso perfil donde pueden ustedes ver perfectamente si el acetábulo es un acetábulo chaparrito, un acetábulo estándar, un acetábulo largo. Yo, yo quisiera añadir algo eh, precisamente con esto que está diciendo ahorita Felipe Ervin, si me lo permites y es que claro, claro. Eh, no, lo que no podemos permitirnos es creer que un implante me va a evitar un problema o me va a hacer un mejor cirujano. Dicha de otra forma. Si estás teniendo una alta tasa de luxaciones, revisa lo que estás haciendo y cómo lo estás haciendo. No, no pienses que el doble movilidad es lo que te va a solucionar el problema, porque evidentemente estás teniendo un problema que no deberías de tener. La, la doble movilidad tiene sus indicaciones muy específicas hoy en día y no debe sustituir no una técnica depurada de colocación de los implantes. Creo que eso lo dice todo. Sí, indudablemente eh, siempre es controversial este tipo de, de temas. Eh, ahorita les voy a anexar a todo lo que ustedes ya eh, acaban de comentar, eh, digamos, siempre dentro de las mismas preguntas. Eh, el doctor Francisco Flores nos habla siempre de cuál es la opinión del reemplazo, o sea, quiero entender que es el reemplazo primario, versus pacientes con prótesis doble mo eh, movilidad, en, en este caso. Creo que esta pregunta, en el, eh, sobre todo en pacientes que tienen necrosis o fracturas por estrés, que no les han indicado trasplante renal con patología renal crónica, eh, donde es necesario resolver el dolor de la cadera, eh, ¿cuál es la opinión de ustedes de reemplazo versus prótesis de doble movilidad, específicamente en este grupo de pacientes? No sé si tú tengas eh, más experiencia en esto, Frank. Pero Eso no entendí bien la, la pregunta de, de los o pacientes. Sea... Los pacientes con insuficiencia renal crónica, eh, con enfermedad renal, en el caso de pacientes jóvenes y que tienen patología agregada de la cadera, Ajá. necrosis o fracturas por estrés, en los cuales no les han indicado el trasplante renal, pero puede ser necesario resolver el dolor de la articulación. Mm, ¿Cuál claro. es su opinión de un reemplazo eh, primario bueno. convencional? Con la doble movilidad? Eh, eh, doble movilidad, ninguno. No tengo ningún paciente renópata eh, o nefrópata con doble movilidad, ninguno. Pero sí tenemos muchos con nefrópatas la, porque en el instituto tenemos. Con primaria. O sea, con tonal. reemplazo primario. Sí. Ok, las recomendaciones son varias. Número uno, el paciente nefrópata va a tener una calidad de hueso muy por debajo de la habitualmente encontrada. Entonces. Eh, si te sientes incómodo hacer un reemplazo no cementado, es una indicación para cementarlo. Número dos, si vas a hacer no cementado, es mejor eh, atornillar el acetábulo porque la calidad del hueso no es muy buena. Número tres, eh, es mejor hacer el planeamiento y hablarlo bien con el equipo de urologos que, que están encargados del, rem, del trasplante renal para que hagas antes el reemplazo de la articulación y no el trasplante renal. Porque recuerda que una vez que les hacen el trasplante, los van a inmunosuprimir prácticamente de por vida. Y no, lo que no quieres es intervenir un paciente con montonal de medicamentos, incluyendo corticoides y muchos otros inmunosupresores, y que tú le reemplazas la cadera. El riesgo de una infección es más elevado. De la otra forma, eh, también existe un riesgo, pero ya he implantado el paciente, el cuidado de la inmunosupresión eh, no es tan estricta. Esas son mis recomendaciones con un paciente nefrópata. Muy bien. Bien, eh, esto es muy importante porque para dar un cierre a lo que es esta parte en, 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 esta, en esta plática, en lo personal yo he estado trabajando con doble movilidad, pero no como una indicación primaria. He estado utilizándola en revisión en cierto grupo de pacientes, en cierto tipo de fracturas, en las cuales el paciente es de un gasto medio, paciente entre los 70 y 80 años que. Eh, tiene muy poca actividad, pero se mueve dentro de su, de su casa. Les he estado colocando doble movilidad con el, el, la copa, eh, la 4, en este caso que trae la casa Lepim, por las aristas que tiene y le dan una adecuada fijación. Pero es importante lo que dijo el doctor Felipe: eh, debes ver la configuración geométrica de la cabeza del FEMUR y, sobre todo, la consistencia del acetábulo para que puedas colocar el presfit eh, eh, hay una casa comercial, creo que son dos las que distribuyen en México doble unidad, en la cual hay una copa no cementada con tornillos. Yo no la, no la he utilizado. Básicamente utilizo la copa a press fit y han sido, insisto, en pacientes muy se, eh, muy seleccionados. Eh, no soy de la idea de colocar una prótesis primaria en un paciente joven, eh, sobre todo con este tipo de de problemas teniendo, como bien dijo el maestro, una gran eh, arsenal de implantes que le puedes colocar. Yo preferiría colocarle a un paciente hasta una, un vástago corto, no cementado, un paciente joven con una cabeza modular de cerámica y polietileno con enlaces cruzados de alta densidad y sobre todo eh, con epoli para la cuestión de la, de la sobrevida de, de, de este tipo de implantes. Es, es complicado y nos podemos llevar toda la noche hablando de esto Siento que a veces son modas, son lineamientos que no tienen un valor y una precisión adecuada. La doble movilidad es útil. Los pacientes con inestabilidad, en los cuales se les, eh, tenemos una opción muy importante para poder resolver estas cosas. Tenemos una infinidad de, de preguntas. Quiero eh, concluir también eh, por tiempo. No sé, José Luis, eh, tú das la pauta para esto. Este, sí, mira, San... yo, yo creo que podemos, mientras tú seleccionas... ¿Alguna pregunta que sea interesante? Yo quiero ser muy patente en algo que yo creo que quizás pueda ser una polémica. La doble movilidad es una prótesis muy cara, extremadamente cara. Y muy poca gente puede tener la posibilidad de poner una prótesis de doble movilidad a menos de que tenga un seguro de gastos médicos mayores de sus gold o, o alguna de estas cosas y que tenga la posibilidad de pagar alguna institución. Indudablemente... Eh, como bien dijo Efraín, no por el hecho de que vayas a poner una prótesis excelente, muy cara, eso te da la oportunidad de la seguridad de que va a tener un buen resultado. ¿Pero qué pasaría entonces con el cirujano y con el paciente si esa plus doble movilidad que cuesta 90 mil pesos, podemos decir, no funciona y se te sigue luxando porque está mal puesta? ¿Por qué las, porque no la seleccionaste de manera adecuada. O sea, ¿qué va a pasar? O sea, va a resultar que este paciente va a salir de la sala. Inclusive lo más grave, con una cadera colgante, no sé con qué vaya a salir y que le digan, ¿sabe qué? Pues no se le pudimos poner y, y le costó tanto, ¿no? O sea, yo creo que, que lejos de cualquier otra cosa, la experiencia y toda la curva de aprendizaje en la doble movilidad todavía va a estar ahí. Yo estoy de acuerdo, Ramiro Padilla está poniendo pues doble movilidad, algunos están poniendo pues doble movilidad, pero creo yo que todavía esa curva de poder conocer... ¿Qué es lo que está pasando? Es muy respetable, ¿no? El que la está poniendo, que bueno, me dará mucho gusto y que tenga muy buenos resultados por muchas circunstancias. Entre ellas, el beneficio es el paciente y el costo de la prótesis, ¿no? Y la, y, y la otra situación que yo quería preguntarle a Efraín y que la, me la contestó bien en los casos de insuficiencia renal, porque regularmente yo tengo pacientes eh, de, muy, de muy alta edad con muchos conmovidos y entre ellos... La insuficiencia renal que son dependientes de, de hemodiálisis. Eh, aparte de ponerle una prótesis, tu experiencia, eh, igual que en la artritis reumatoidea, ¿hay algo más en cuestión de medicamentos, de tratamientos, que no nomás es únicamente poner la prótesis? ¿Qué le hace a ese paciente, estudiante renal con una artritis juvenil, después de que es operado una cadera? Eh, si me puedes contestar, eh, tú que tienes mucha experiencia. Y que ahí tuvo un compañero, Juan Jaques Ocampo, que es reumatólogo ahí de nutrición. ¿Qué me puedes decir de sus seguimientos desde ese punto de vista, Efraín? Ver, conozco perfecto a Juan este, desde hace muchos años. ¿Sí? ¿En serio? Sí. Y Juan, Juan Jaques es un magnífico reumatólogo y tiene todos los años en el instituto. Desde la pandemia no lo he visto, pero sé que está perfectamente de salud. Um, mira, eh, no más allá de lo que ya dije, José Luis, porque son pacientes que suelen tener eh, otros problemas más allá de la, de la nefropatía. Um, todos ellos jóvenes son bastante común candidatos al a, a trasplante renal. Desafortunadamente tenemos una lista bastante grande porque el hospital es un hospital de referencia nacional tanto de pacientes reumatoideo como de pacientes nefrópatas. Entonces, la lista es bastante este, extensa de, de espera para un trasplante renal, que además no llegan muy seguidos, pero sí se hacen alrededor de unos 80 al, al año, que es un número bastante bueno. Um, el seguimiento posterior realmente desde el punto de vista ortopédica no es mayor. Con los que tenemos más problemas son los pacientes que llegan a hacer osteodistrofia renal. Pero eso es una patología muy peculiar. No nada más eh, por ser nefrópatas hacen osteodistrofia renal. Esos hacen eh, generalmente por tumores eh, eh, paratiroides y hacen una severa depresión de la calidad de hueso y hacen frecuentemente fracturas por estrés en todos lados, Las, los cuellos del fémur. Las rodillas y los húmeros. Esos son pacientes muy peculiares que requieren un seguimiento mucho más estricto y no son candidatos a trasplante renal, pero de una terapia sustitutiva prácticamente de por vida o extirpación de los tumores, porque generalmente son tumores eh, y la osteodistrofia secundaria por un hiperparatiroideo, una, una condición hiperparatiroidea secundaria. Y hay algunos que son hiperparatiroideos eh, primarios y son bien difíciles de manejar. Pero no más allá de lo que acabo de comentar, José Luis. Una, una de las cosas que tiene la. Eh, yo, tú sabes que uno de, también de mis, de, de mis eh, objetivos de vida ha sido estudiar las enfermedades metabólicas óseas. De hecho, yo tengo una clínica de enfermedades metabólicas óseas que acabamos de cumplir 27 años de hacer estudios en, en, en estos pacientes y entonces los estrofes renal muy frecuentemente se, se acompaña de lo que se llama enfermedad mixta que complica muchísimo todavía el, el tratamiento y son estos pacientes son candidatos a no tratamiento por ortopedista sino por verdaderos expertos en metabolismo mineral en, en los nef muchos nefrólogos se han, se han dedicado José Carlos Peña Juan Tamayo etcétera se han dedicado a estudiar precisamente, ellos son nefrólogos de de, 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 de inicio y se han eh, enfocado a estudiar eh, este, este tipo de enfermedades. De hecho, tenemos un mexicano, eh, un, un patólogo, un, es, es colombiano, pero ya mexicanizado, eh, que está, eh, tiene su laboratorio en el Hospital Infantil de México, pero incluso tiene una clasificación sobre este tipo de, de padecimientos de estrofa renal en conjunto con enfermedad mixta. ¿A esos pacientes les intentas poner una prótesis en caso de que tengan fractura o los dejas con cadera colgante? volvemos otra vez a la misma de, de que me, me tocó o sea tú no puedes permitir éticamente que un individuo tenga 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 dolor lo que tratas de hacerlo el tiempo que vaya a vivir es que pues se la pase caminando entonces hay protocolos muy específicos y este yo creo que este efraín los los eh, eh, los, los maneja diariamente en, en, en su trabajo en el, en el instituto que permiten hacer esto o sea éticamente no está permitido pues no hacer algo Así empecé mi, 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 mi plática, diciendo muchas veces lo que vas a hacer. No te gusta, pero es lo que se debe de hacer. Uh, es un una, una aporte. Eh, nosotros tenemos dos trabajos publicados el año pasado. Uno en la revista española. El, eh, justo coincide que el registro de artroplastias está centrado en el mismo lugar que el registro de los hemodializados y los trasplantados. Entonces eh, se juntaron 150 pacientes dializados en, en unos 14 años y se evaluó supervivencia, mortalidad y complicaciones a, eh, creo que era 14 años. Lo publicamos en la revista española del año pasado y, y la mortalidad de estos pacientes era de 80 y pico por ciento a los 5 años y, y la supervivencia del implante era muy alta porque el paciente la mayoría de las veces no, llegaba, no llega a la revisión aunque el implante se afloje precozmente. Pero la incidencia de complicaciones mayores era como del 36%. Eh, eso está publicado en dos trabajos, uno en la revista española y uno en la revista Slav eh, del año pasado con esos con 150 pacientes. Eh, creo que son pacientes complejos, tanto que cuando llegamos al registro dijeron bueno, pero si hay tantas complicaciones no se pueden operar más. Y en realidad uno no tiene otra forma de no tiene otra cosa que ofrecerle al paciente una artroplastia a pesar de los riesgos que tiene. No tiene muchas opciones y hay que ofrecerse igual y poner al paciente en las mejores condiciones para disminuir al mínimo el porcentaje de complicaciones. Me voy, a permitir, eh, perdón, me voy a permitir este concluir con la serie de preguntas. Voy a hacer dos muy específicas. Eh, realmente es muy satisfactorio ver el interés del, del auditorio. Tenemos hasta 113 personas todavía, a pesar de la hora eh, pendientes de todo esto. Muchas felicitaciones para ustedes por la calidad de sus pláticas. Y eh, empiezo con una anécdota que pues va a hacer sonreír al maestro Felipe, que manda el doctor José Durazo. El doctor, eh, <laughs> tuve el gusto de conocerlo, es eh, ahorita cónsul de México en Cartagena, Colombia. Sí, sí, Él es ortopedista, el mexicano. El, el mexicano. <laughs> Él comenta lo siguiente, maestro, dice, una anécdota en un congreso en París. El doctor Postel comentando de la prótesis de cadera del doctor Roy Camil. Eh, comentó déjanos las caderas a nosotros y dedícate a la columna por el diseño de la prótesis de Roy Camil ese año estaba en rotación con el doctor Postel y Aubriot y el doctor Felipe Gómez los conoció muy bien muy, es. Muy, muy 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 interesante y una pregunta de un socio de nosotros un miembro muy activo con mucha entrega uno de los ortopedistas y cirujanos con experiencia también en preservación, el doctor Víctor Aguirre le pregunta al maestro Felipe Gómez, en el estudio que realizó de llenado del conducto femoral con el vástago SLA, ¿cuál presenta el mejor resultado con respecto a menor osteólisis por cortocircuito? No, 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 no podemos confundir términos. Osteólisis es un fenómeno totalmente di diferente a la desfuncionalización proximal que tiene el, el estrés. Shielding. shielding. Si tú tratas esto de shielding al español, tendrías que decir, nuestro no shielding, sino que tendrías que decir una hiposolicitación de esfuerzos por eh, mala distribución de, 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 de los mismos. O sea, brincos de esfuerzos. Esos son dos términos completamente diferentes. Precisamente, una de las inquietudes por cuál cual clasificar es para poder estudiar ¿Por qué en algunos pacientes suceden algunas cosas y en otros no? O sea, este grupo de pacientes que, que, que he seguido por más de ya casi 15 años fue hecho a propósito. O sea, no me fijé la forma del fémur, sino simplemente utilicé el implante, colocándose, fueron un número muy corto de pacientes, colocándole a cualquier fémur. Pensando en que desde hace. 15 años hice esta observación, que debería de haber causas para que explicaran ciertos fenómenos. ¿En cuáles hay aumento del grosor cortical y en dónde? ¿Dónde hay dobles líneas de, de radiosilencia en las puntas de las prótesis? ¿Dónde existen puntos de soldadura? ¿Dónde existen eh, corticalización de la, de, eh, eh, más bien eh, osteoporización de la cortical? que son otros fenómenos diferentes a los que puede producir, por ejemplo, una osteólisis que es por partículas en general o por infección. Entonces no hay que confundir términos. Bien, eh, nos hacen un comentario eh, muy satisfactorio, el doctor René Espinosa, Extraordinaria sesión. Si ustedes lo mandan, nos podemos amanecer aquí con todo gusto. <laughs> Aplausos a los maestros. Yo creo que sí, eh, sería bueno, pero nuestro presidente no creo que tiene que ir a hacer en Yucatán y nos va a cortar la cola. Finalmente, eh, quiero preguntarles. Sí, adelante José Luis. Yo creo que Rogelio Reyes es el que dice ya, párenle. <laughs> Eso también, nuestro <laughs> amigo Rogelio. Lo veo, lo, veo, lo veo muy también entusiasmado participando y eso es, es un gusto claro, Rogelio muchas gracias muchas gracias amigo sí, sí, sabemos los esfuerzos que ustedes hacen tienen ustedes el mismo horario que los argentinos sí sí es el mismo que nosotros hace creo que un mes, eh, más bien sí, exactamente es correcto es correcto hace creo que un mes o más tuvimos la oportunidad de participar en uno de rodilla con estuvo José Luis con nosotros y nuestro buen amigo Andrés Silverman de Fleto, también como buen varón, eran las, las 2 de la mañana para el bien. Esa pregunta me la dirigen, pero me gustaría compartirlas con ustedes para, para cerrar. Es el, un caso, eh, tal vez le hace falta un poco más de datos, pero podemos tener una idea del, de, de lo que nos quiere transmitir el doctor. Un paciente joven, la hace el doctor Archibaldo Álvarez, un paciente joven de 43 años con fractura subcapital, cadera derecha. Con afectación del hemicuerpo derecho por una secuela de un accidente cerebrovascular. Aquí es ver qué secuela, de ti, qué, qué tipo de secuela le quedó, eh, sobre todo el grupo muscular afectado. Eh, si el paciente tenía una asistencia de alguna manera antes de la fractura, deambulaba con un burrito o era la había la posibilidad de esto. <coughs> 43 años, ¿sí? Pregunta: ¿cuál sería su op opinión? O opción, quiero pensar, opción tal vez de tratamiento. ¿Qué piensan ustedes? 43 años. Eh, si, si opino yo, eh, nosotros, a no ser que sea un paciente con mucho deterioro general, todo paciente joven, y joven para nosotros es menor de 65, al ser un paciente neurológico podíamos bajar un poco la edad para darle rehabilitación precoz pero en un paciente de 40 y poco, eh, la, la opción nuestra es la reducción y la fijación, a pesar de que tiene una posibilidad de perder no despreciable, eh, creo que sería nuestra primera opción. Y segunda opción eh, podría ser una, un, una prótesis, pero, pero te, eso es más viendo qué tipo de paciente sería y si fuera una prótesis en una fractura, una prótesis cementada con una cabeza un poco más grande, a pesar de que en el trabajo que les mostré, los antecedentes neurológicos en ese trabajo de 1.700 caderas, los antecedentes neurológicos no generaron diferencia significativa en la incidencia de luxación en el trabajo hecho en los pacientes de Uruguay. Pero sabemos que, que es reconocido que el antecedente neurológico aumenta los riesgos. Como opción hablas de una osteosíntesis opción en primer término. Ah, osteosíntesis eh, y sí, la, sí, la opción B sería ya el reemplazo. Sí. Efra, ¿qué opinas? Sí, coincido con Rogelio, a los 43 años tardar en salvar esa articulación a toda costa. Um, habría que particularizar cuánto tiempo lleva de la fractura, qué tipo de fractura es, si está completamente desplazada y lleva varios días, etcétera. Pero eh, tomen en cuenta que este es un paciente que tiene un alto riesgo de luxación si le haces una artroplastia El riesgo se minimiza si haces la osteosíntesis y además le preservas la articulación. Eh, me imagino que además tiene dificultad para la marcha. Entonces, poca demanda, etcétera. Si de plano lo intentaste y no puede ser salvada la articulación y requiere una artroplastia, este es uno de los casos en los que sí optaría por una eh, doble movilidad. Si no tienes eh, los recursos, si no tienes la experiencia, una cabeza lo más grande posible eh, y con eh, reparación. Yo hago abordaje lateral, reparación minuciosa de la, de la cápsula posterior y de los. Eh, pelirrotadores. Maestro. No tendría nada más que agregar, es decir, la otra opción que hemos usado durante muchos años son los bipolares, eh, a lo mejor una doble movilidad de, 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 se vería exagerada, pero con una bipolar de, de, que funciona bastante bien en riesgo de luxación, y también había que pues, ver la, 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 la calificación funcional del paciente, ¿no? Pero estoy totalmente de acuerdo que hay que hacer y, y esfuerzos inauditos por, eh, por hacer una astrosis y salvar la cadera, antes que otra pensar en otra cosa. Nuestro presidente, ¿qué opina al respecto? No, yo creo que, yo creo que eh, si el paciente no se no se va a complicar por un problema, si bien hacemos una planeación para poner una prótesis, hay que recordar los factores de riesgo extrínsecos, se puede poner una tomambolia pulmonar. Que esos pacientes están postrados, tienen inmovilidad, hay vasodilatación, al igual que los pacientes que tienen paraplegia, son pacientes con un alto riesgo de trombosis venosa profunda y embolia pulmonar. Entonces, siempre hay que tener todo ese panorama, no nomás únicamente pensar en qué prótesis le voy a poner, sino en qué va a pasar en el, de, en el trans y en el después. Porque sí si, que ha pasado pa, pacientes que desarrollan, que desarrollan trombosis venosa y embolia pulmonar en el trans o inclusive. Durante el proceso de la inducción de la, del bloqueo raquido espinal y en el Entonces, no nomás es, es únicamente el hecho de poner una prótesis, sino también qué pasa con después, con todo lo que conlleva a un paciente que tiene una enfermedad, puede ser un paciente con neumonía hipostática, o sea, como bien dices, ¿no? Todos sus pacientes y opiniones que van a medias pues son manejos a medias y son opiniones a medias cuando realmente no tienes un panorama integral de lo que pasa con el paciente y esto hablando de, un, de, un, de una situación eh, panorámica eh, e integral pues hay que tener mucho cuidado con este advenimiento de las de las consultas este a través de, 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 redes, de redes sociales no creo yo que todavía estamos eh, en esa transición y, y no estoy muy convencido realmente es mi opinión pero creo yo que eh, yo, yo es, el único, es el único el único fin es ponerle bien dice el doctor Felipe una bipolar, yo he puesto bipolares en este tipo de pacientes y muy bien pero ya cuando ves una una, una inconsistencia muscular de los glúteos aún a pesar de que le puse un abordaje posterior o uno lateral directo este o un anterior como empieza a decir este nuevo, <laughs> yo creo que realmente estas cosas tienen que tener su, 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 su opinión. Si yo no hago abordaje anterior, bueno, pues entonces voy a tener que buscar la opción que me pueda permitir que al paciente no tenga luxación, como bien dice también Efraín o el doctor este Felipe, ¿no? Hay que hay que ser muy, muy integrado en el manejo de este paciente. Yo siempre lo he dicho, no nomás es ver una buena radiografía, una bonita radiografía posoperatoria, sino y después. ¿Y cuál es la expectativa? Porque el bien paciente puede tener un, una expectativa de vida muy corta cuando no tenemos o no pensamos en todo ese abanico de posibilidades que si no por la prótesis se puede fallecer o puede tener una complicación alrededor de sus enfermedades o comodidades. Nos amplía un poquito la información el doctor Archivaldo. Dos semanas de evolución, la fractura desplazada y una fuerza muscular 3.5 en la escala de Daniels. Una sí, no, bueno. Oye, yo, yo, quisiera, yo quisiera, antes de, de que cierre, no señor presidente, esto y, y, y nada, quisiera tomarme un derecho que no sé si lo, lo, me, me lo estoy adjudicando, y es agradecerte, José Luis, a nombre de la comunidad ortopédica, el esfuerzo que has hecho personal, económico, personal. A ti no te gusta que se diga, pero tú has pagado todo esto de tu bolsillo. Y creo que a nombre de la comunidad ortopédica nacional, en, de los caderólogos, debemos reconocer el enorme esfuerzo que, que has hecho. Y tú, tú puedes ver la cantidad de gente que, que ha visto lo que tú te ha nacido a hacer con ese eh, eh, entusiasmo que tienes por, por hacer la, eh, de, eh, la, la dispersión del conocimiento médico. Te quiero felicitar. Eh, a nombre de la comunidad ortopédica y agradecerte a nombre de la misma ese esfuerzo personal que has hecho para lograr ahora el décimo, décimo webinar, que desafortunadamente lo que, lo que empieza alguna vez tiene que terminar, pero estoy seguro que vamos a encontrar mecanismos para poderlo continuar, porque esto que estamos viviendo no va a acabar <laughs> rápido. Entonces, nuevamente, eh, me, me, me he tomado la... la atribución de nombre, que es el último webinar de, de, de esta serie, pues agradecerte. Y felicidades y muchas gracias. Muchas gracias, Felipe. Creo yo que esto lo hace uno por muchas circunstancias. Primero, el compromiso de toda la comunidad, de los socios de la sociedad, de haberme conferido la presidencia. Eh, creo yo que ese es un gran compromiso, que ahí en un momento el más adecuado yo pudiera decir porque esa es la manera como no nomás únicamente a tu servidor sino toda la gente incluyéndote toda la gente eh, que ha estado por no yo ellos saben quiénes son todo el grupo de médicos que ha colaborado conmigo en el área en el área eh, de, de educativa en el área de difusión que creo que yo más que nada es el entusiasmo que todos han tenido porque esto salga adelante creo yo que esa es una de las cosas que a mí me, me parece que He estado muy bien cobijado. Creo, estoy totalmente seguro que he estado bien cobijado por ustedes. Ever, Víctor, el doctor de la huerta, Daniel Diego, Justino, Tomás, uh, Daniel de la Torre, toda la Daniel Diego, toda la gente que ha colaborado. Y discúlpeme si me, si me, pero también lo importante es los profesores internacionales como Rogelio, como Rodrigo Guimaraes, como toda esa gente que ha participado con nosotros eh, nicolás Restrepo, eh, toda la gente que ha colaborado con nosotros para, para que se haga esto y yo creo que el agradecido y yo te lo agradezco mucho felipe este tú también pasaste por esa circunstancia <laughs> pero lejos de los del agradecimiento y el cual creo que se lo gana todo el equipo de trabajo todo el equipo de trabajo Uh, la inversión no tiene nada que ver, creo yo, más que el amor a lo que uno hace y, sobre todo, a la gran respuesta de la gente que ha estado con nosotros, entre los que estamos aquí, entre los que están en Facebook, que son, te digo, 1.400, 2.000, los que han, se han reproducido todos estos webinares, y creo, creo yo que eso es una de las cosas que nos deja satisfecho a todos. Muchas gracias, Felipe, por esas palabras. Muchas gracias a, a ellos, y, y, y la verdad es que muy agradecido eh, con todos. Efraín se reclutó al último, así como que ya cansado, a, a, ya con mucho mucho estrés de tanto webinar. Y creo yo que es el momento de hacer un, un paréntesis, y te lo digo y se lo digo a toda la gente que ha estado con nosotros, porque sabemos tú y yo, y todos los que estamos trabajando en el área de la coordinación. Que vamos a hacer, y perdón la expresión, vamos a hacer un, un programa muy chingón, muy chingón, que les va a gustar todavía más a lo que hemos estado haciendo en estos 10 webinares. Fueron 12, dos patrocinados eh, por una casa de farmacéutica, pero lo más importante de esto es que nace del corazón, nace sin una intención comercial, más que únicamente del gran corazón y la voluntad de los ortopedistas por difundir los conocimientos. A todos ellos, muchas gracias, a los nacionales, a los extranjeros, y muchas gracias a toda la gente que participa con nosotros. Erwin, si tienes alguna otra cosa más. Sí, antes de, de, de ya que tú des las palabras finales de despedida, solo solamente segundo al maestro Felipe Gómez, realmente eh, mi admiración y mis respetos por esta importante actividad que has venido fomentando. Créeme que en algún momento cuando tú hablas y comentas de que llevamos puesta la camiseta, la tenemos muy bien puesta. Tanto en la cuestión eh, gremial como sobre todo en la amistad que tenemos con muchos profesores tanto nacionales que in e internacionales que indiscutiblemente de manera desinteresada responden a ese llamado. Tú muy bien sabes y hemos participado en conjunto en algunos hasta qué horas nos hemos quedado y es muy satisfactorio que ellos respondan a ese llamado, que estén con nosotros, que respondan a las preguntas. Solamente es reforzar esa felicitación. Realmente créeme que el evento eh, que se va a realizar y que, y que estoy, tengo la seguridad que va a ser un éxito dentro de la nueva modalidad. Todo el gremio te respalda, todo lo que es tu plantilla. Te agradezco nuevamente. Y el haberme permitido integrarme a tu equipo de trabajo. Eh, cuentas con todos nosotros en todos los sentidos. Y sobre todo que la parte académica ha sido fundamental para el éxito de esto. Es, es realmente una alegría eh, eh, leer las, con los comentarios finales. Eh, un gran esfuerzo cuya calidad se nota. Felicidades, excelente webinar. Gracias por este gran esfuerzo. Y felicidades, gracias por el esfuerzo de beneficio de todos y de la SMSC. Quiero nada más y ya de manera final para que tú despidas este webinar, eh, comentar con el buen amigo Ramiro Padilla, en donde él dice que la prótesis, la copa de dolmolidad es la el mejor press fit que ha puesto en su vida. Eh, tal vez un éxtasis, es muy buena copa, se pone y cuando agarra, agarra como un perro bulldog que agarra un hueso, no se mueve, las aristas que tiene y el diseño, pero ojo, lo que dijo el maestro Felipe es muy importante para saber. Estimado maestro Rogelio Efra, muchas gracias de verdad, de todo corazón, por su amistad antes que nada y por la participación de manera tan académica que han tenido en este eh, webinar. Eh, les mando un fuerte abrazo, Rogelio. Eh, seguimos al pendiente, amigo mío. Te debo unas fotos que estoy buscando ya mi señora la puse que revise de cabeza sus teléfonos también porque ella fue la, la fotógrafa oficial de muchas cosas y te las hago llegar. Efraín, muchas gracias y maestro, muchas gracias, gracias por llamado. José Luis te agradezco mucho la oportunidad de poder moderar este excelente eh, webinar y te quedas para cerrar con broche de oro a nombre de la Sociedad Mexicana de Cirugía de Cadera. Muchas gracias. Muchas gracias a todos, la verdad es un placer. Rogelio Rey, muchas gracias, de verdad es un placer, disculpa la desvelada, a no. toda la gente ya lo, ya lo comenté, a Efraín, al maestro Felipe, eh, invitar a la comunidad ortopédica que le gusta la cadera a inscribirse como socio en nuestra sociedad, ya, ten, ya tendremos la oportunidad de decirles cuáles van a ser las ventajas de estar lo pueden contactar a través de la página de internet que tenemos, que la estamos reconstruyendo, que ahí vamos a subir los webinares, que pueden ver los 10 webinares que hemos hecho en la página a través de Facebook y pueden ustedes contactarse a nuestro, a nuestro chat y a nuestra página, a nuestro correo electrónico, contacto smcc.com.mx Muchas gracias a todos, muy amable, Sewin, muy amable en conducir este webinar. Les agradezco su atención a todos los presentes, a todos los profesores. Buenas noches y hacemos ahora sí un paréntesis en el mes de agosto eh, para trabajar en lo que viene. Esperemos que febrero sea mejor, esperemos que de aquí en adelante ya no tengamos que apretar el botón rojo. Por favor, quédese en casa, cuídense mucho, por favor vigilen bien a sus pacientes cuiden a su familia porque cuidar ustedes cuidan a la familia buenas noches muchas gracias muchas gracias gracias, gracias. gracias. Hasta luego. saludos saludos